Profeta Elías, un mensaje liberó la mente de 7000. Es la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías, serán liberados 144000. Pero la cuarta vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá libertad. He aquí, Dios envió al profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres. Para liberar la fe del pueblo, prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo, y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. He aquí, Dios envió al profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Pentecostés. Sí, Elías viene primero. Que Dios envió al profeta Elías, su mensaje liberó remanente de 7000. Es la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías, serán liberados 144000. Pero cuarta vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá libertad.
mensaje de Elías es para liberar la fe del pueblo. Prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo. Y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía. Y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. He aquí yo se miro al profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Pentecostés. Sí, Elías viene.
Please.
Amén, hermanos y hermanas, que el Señor Jesucristo los bendiga. Damos lugar a este compañerismo y vamos a pedirle la dirección de nuestro Padre Celestial a través de una oración. Bendito Padre Celestial, Señor Dios Todopoderoso, muchas gracias una vez más, Señor, por este glorioso privilegio que tú nos das en cada día, Señor, recibiendo el alimento espiritual para vuestras almas, oh Padre. ¿Cómo sabemos eso? Porque tú dijiste en Amós 3:7, porque no hará nada el Señor sin que revele sus secretos a sus siervos, los profetas. Oh Padre amado, entonces, una vez que vuestro profeta vino a la escena, tú le revelaste todos los misterios, como dice Apocalipsis 10:7, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como así lo anunció a sus siervos, los profetas. Oh glorioso Padre, todo se ha dado cumplimiento. Entonces en esta tarde, oh Padre amado, Apocalipsis 10, 8 al 11 es nuestra realidad, oh Padre. Entonces esa es la razón, es el motivo por la que nos encontramos aquí firmes como soldados de la patria celestial, oh Padre, para continuar con este compañerismo. Esta es la lectura de estos gloriosos mensajes, oh Padre. Te pedimos, Señor, que vengas en la cena sabiendo de que tú estás a través del Espíritu Santo en tu palabra. Bendice grandemente al alma, al corazón de los hermanos y hermanas que también estarán en la cena, Señor. Te lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Vamos a continuar con la lectura de este glorioso mensaje titulado
La restauración del árbol novia, predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, el día 22 de abril del año 1962. Vamos a continuar a partir de los párrafos 158. Dice: Así que fueron y trajeron a Micaías. Micaías dijo: Sube. Sí, está bien, pero yo vi a Israel disperso como oveja sin pastor. Y luego él salió. Ese gran predicador se acercó, el obispo, y lo hirió en la boca. Dijo: ¿Por dónde se fue de mí el Espíritu de Dios para hablarte a ti? Yo me imagino que él dijo: No estaba en ti para empezar. Así que entonces él dijo: Tú lo sabrás uno de estos días. Él dijo: Sí. El Acab dijo: Pónganlo otra vez en una prisión más interna. Manténle con pan de angustia y la agua de angustia. Dijo: Cuando yo regrese en paz, yo lidiaré con este fulano. Él dijo: Si tú regresas, entonces la palabra de Dios no me habló. 159. ¿Por qué? Porque él estaba en línea con la palabra. En línea con la palabra. Cualquier profecía que no se puede con esa palabra, eso es exactamente, esa es la razón que yo digo hoy, que no importa cuán bien se mire, cuántos predicadores están diciendo esto, eso o lo otro. El comunismo va a conquistar al mundo y derrumbarlo. Nunca traten ustedes de pelear comunismo, peleen romanismo. Eso es así, dice el Señor. El Señor dijo que el romanismo iba a gobernar, no el comunismo. Él es solamente un títere. Pero ven ustedes, él tuvo que hacer eso. 160. El Señor le dijo a Micaías: Yo tengo que enviar a Acab allá. Yo permití a esos predicadores decir eso, para enviar a Acab allá para hacer que las palabras de Elías vinieran a suceder. Dios tenía que permitir al comunismo levantarse. ¿Qué hizo? Tomó control de todos estos depósitos de cadáveres aquí e hizo una confederación de iglesias para unirse y hacer una imagen de la bestia. Exactamente lo que su palabra dijo que sucedería. No se preocupen acerca de eso. Observen ustedes las cosas que se están formando debajo de eso. Eso es 161, el párrafo. Me imagino que los estoy cansando, pero eso es la verdad. Yo no sé cuándo pueda hablarles a ustedes otra vez. Tal vez nunca. No sabemos. Tal vez nunca nos reunamos otra vez, pero yo quiero que sepan lo que es verdad. Noten, esta palabra es la verdad. No yo. Esta palabra. Esta es. Si mi palabra es contraria a esta, entonces no me crean. Ustedes crean esta. Entonces, si ustedes dicen, bueno, tenemos esa y usted está predicando contrario a ella, entonces es su deber venir a mí. Correcto. Es el deber de ustedes venir a mí. Ven, vengan y veamos qué es la palabra. 162. Ahora, por lo tanto, nos damos cuenta que es el comunismo que se ha unido. Dios dijo que Gog y Magog se unirán, seguro, para traer a cumplirse la guerra. Eso es exactamente la verdad, porque va a traer estas fuerzas a unirse. Tiene que suceder. La Biblia dijo que sucedería. 163. Dios plantó este árbol para llevar fruto espiritual y el hombre siempre ha tratado de hacerlo una forma artificial, teniendo una forma de piedad. Los edificios más grandes de la ciudad, seguro, millones de dólares, ¡qué bárbaro! Y gente predicando que Jesús viene y gastan 6 y 8 millones de dólares en un edificio en algún lugar. De misioneros. Yo sé de misioneros en el campo que están predicando el evangelio sin zapatos, comiendo dos comidas a la semana. ¿Pueden ustedes ver por qué, hermano, nosotros, qué le pasa a la gente? Realmente yo no creo que ellos crean que él viene. Sus palabras hablan. Bueno, su vida habla más alto que sus palabras. Ustedes ven, él es, esos misioneritos allá entran a mis reuniones de esa manera, sin zapatos, con pantaloncitos viejos, atados así de esta manera, viviendo allá con pulgas y amigas, insectos y toda clase de enfermedades y todo lo demás allá. Sus manitas comidas y comidas por las amebas y todo lo demás, parado así, dice, ¿es usted el hermano Branham? 164. Yo digo, sí.
Dijo, oh, Dios lo bendiga, yo siempre oraré por usted. Yo pensé, oh, Dios, permite que ese hombre ore por mí. Sí, ese es el hombre, ese es. Yo le veo sus artículos, hermano Branham. Usted ciertamente está diciendo la verdad. Estamos completamente con usted. Oh, hermano, ese es el muchacho. Ese es él. Pobre pequeñito. Escuché a alguien decir, ¿sabes quién es ese? Oh, mire, dijo, él no pertenece a nuestra organización. Yo dije, ¿quién es él? Él no está con nosotros. Bueno, ¿quién es él? Oh, él es un independiente. Oh, él es. Bueno, ¿qué es lo que él hace? Oh, él tiene una pequeña obrita ya. Él no se une con nosotros. Bueno, yo quiero saber acerca de él. 165 el párrafo. ¿Saben qué? Cuando yo era un muchachito buscando manzanas en la huerta de manzanas, yo siempre buscaba el árbol que tuviera los palos debajo de él. Ustedes saben, el que estaba apaleando bien duro. Allí es en donde estaban las manzanas buenas. Ellos dicen, bueno, él no es más que un aleluya. Ustedes saben, uno siempre pone el espantapájaros en donde está el árbol bueno. El diablo hace la misma cosa para espantarlo de allí. No se preocupe, vaya detrás de esos espantapájaros. 166. Un día yo estaba observando a una ardilla comerse los frijoles que yo estaba plantando. Cada vez que yo plantaba una hilera de frijoles, ese animalito venía y se los comía. Y yo pensé, le voy a dar el susto de su vida. Así que cogí una bolsa de papel y deberían de verme, soy un artista. Yo dibujé lo que yo pensé que era un cuadro de dar temor. O si yo lo dibujé, era de dar temor. Yo lo dibujé en una bolsa y puse unos frijoles dentro de ella y la coloqué en una vara para que cuando el viento soplara la sacudiría de esta manera. Salió del hoyo la pequeña ardilla, ustedes saben, y corrió por todo allí comiendo frijoles y se topa con esta bolsa. Él retrocedió y lo miró, y la miró, le dio una ojeada de esta manera, y él fue, el hermano Brancan hace sonidos descriptivos, le brincó, y bueno, la bolsa se quedó quieta. Él la miró otra vez, ustedes saben, la miró por todos lados otra vez. Él miró hacia atrás y vio esos frijoles por toda la fila, y estaban sabrosos, ustedes saben, así que él vio a ese espantapájaros en su camino, así que él se acercó y continuó acercándose más cerca, de esta manera, tratando de espantarlo, y no se movía. No importa, está muerto. Así son todos esos espantapájaros, así que él simplemente 167. Lo que él hizo, él con su patita golpeó esa bolsa e hizo ruido. Y él retrocedió y la miró de esta manera. La golpeó otra vez e hizo ruido. Eso es todo lo que es. Solamente un ruido, como la lechuza irlandesa. Puro ruido y plumaje y nada de lechuza. Ustedes saben. Así que él la golpeó de esta manera e hizo ruido 4 o 5 veces de esa manera. ¿Saben ustedes lo que él hizo? Le sacó la vuelta a la bolsa y siguió comiéndose mis frijoles. Sabía más respecto. Mejor que yo. Ven, ¿qué fue eso? Ven ustedes, él no iba a permitir que el espantapájaros lo parara. Hay algo bueno detrás del espantapájaros. Cuando ellos dicen, oh, ellos son aleluyas, simplemente sáquenlo la vuelta a ese espantapájaros y entren. Ven, entren y créanlo. Ven, pudiera haber algo de Espíritu Santo allí también. Ven ustedes no pueden saber. Ven, muy bien. 168 el párrafo. Amén, hermanos. Vamos a continuar con la lectura de este glorioso mensaje titulado La restauración del árbol novia, predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, el día 22 de abril del año 1962. A continuación, hermana Reina, en los párrafos 168 al 177. Bien. Dios le bendiga, hermana. Mensaje: la restauración del árbol novia. Párrafo 168. Oh, así es la cosa. Miremos a este pulgón denominacional en acción. Iglesia natural, iglesia espiritual. Observen a este pulgón ahora cuando él se denomina. Él ya se comió la corteza,
y se comió los frutos de él. Y oh, hermano, todo está acabado. Todos los dones del Espíritu están acabados. No hay sanidad divina, no hay hablar en lenguas, no hay profecía, nada de nada. No creen en profetas, ellos no creen en estas cosas, ellos no saben. Todo hecho por hombre, todo lo que ellos tienen es hecho por hombre, artificial. ¿Ven? Muy bien. 169. La iglesia natural, hay una iglesia natural, esa es la que es hecha por el hombre. La iglesia espiritual, ¿saben ustedes que la Biblia dice eso? Sí, señor. La iglesia natural y la iglesia espiritual. Y la Biblia dice, echa fuera a la sierva, Agar, y a su hijo, porque ella no heredará con la libre y su hijo. ¿Ven? Así que la iglesia natural, ¿qué va a heredar? El atar de las gavillas, el atar de los manojos para ser quemados. Y ella no heredará, no será heredera con la libre. Si la sierva está en esclavitud con sus hijos denominacionales, ella no heredará con la libre, porque los hijos de la libre se irán en el rapto. Y los hijos de la sierva van a estar en el juicio. ¿Ven? Hecha, dice el espíritu del. Sí, señor. 170. El pulgón. Esaú denominacionales. Ahora, Esaú, como Esaú y Jacob, ambos gemelos, ambos religiosos. Esaú era un hombre carnal. Él era un buen hombre. Él no, digamos, bueno, él no salió y robó, bebió o algo allí. Él era un hombre religioso. Pero él pensó, bueno, mientras yo sea religioso, ¿qué importancia tiene? Pero el pequeño Jacob, a él no le importaba cómo tenía que conseguirla. Esa primogenitura era lo que él quería. No importa cómo la obtuviera, con tal que él la obtuviera. Si él tenía que arrodillarse en el altar y gritar y llorar y y moquear, perdónenme, ustedes saben, se mete hasta sus ojos. No quise decir eso. Y así que, perdónenme. Y así arrodillarse en el altar y llorar hasta obtenerla. Él la obtuvo, ¿ven? A él no le importó cómo la obtuvo, con tal de que la obtuvo. 171. Algunos de ellos dicen, yo, hermano Branham, esas personas allá, en el altar y llorando, yo no la quiero de esa manera. Bueno, ustedes no la obtendrán. El anciano negro, hermano de color, una vez allá en el sur, siempre estaba contento. Y su patrón le preguntó, ¿qué te hace estar tan contento todo el tiempo, muchacho? Él le contestó, yo tengo una religión que se siente de corazón. Él dijo, no hay tal cosa. Él le dijo, usted cometió un error. Hasta donde usted sabe, no hay tal cosa. Él sabía que no era así. Él le dijo, hasta donde usted sabe, usted no lo debería haber dicho en esa manera. 172. Un día él dijo, yo quiero tener algo de esa religión que se siente de corazón. Él dijo, ¿cuándo la quiere usted? Él dijo, ahorita mismo. Dijo, bueno, vamos a conseguirla. Él salió afuera y dijo, aquí hay un enil. Está agradable. Él dijo que mi esposa no me oiría y nadie más aquí afuera. Dijo, esa es de la manera que la gente la quiere. Ustedes saben, dársela a ellos en una bandeja. Dijo, bueno, nos hincaremos aquí. El hermano anciano dijo, aquí no es en donde usted la recibe. Bueno, así que él fue al establo. Él dijo, la recibiremos aquí. Dijo, no. Él dijo, iremos al granero. Dijo, no. Preguntó, ¿en dónde la recibe uno?
Dijo, sígame. Él se levantó sus pantalones, entró en el corral de cerdos tan metido como podía en lodo. Dijo, venga aquí. Aquí es en donde usted la recibirá. Él dijo, yo no quiero entrar allí. Dijo, usted no la quiere todavía, jefe. Correcto. Usted no la quiere. 173. Ustedes saben, Naamán pensó eso también. Naamán dijo, ahora yo quiero deshacerme de mi lepra. Eliseo dijo, tú ve allá al Jordán lodoso, allí en donde se vacía en el Mediterráneo. Dijo, está muy lodoso. Zambúllete allí 7 veces. Naamán dijo, qué barbaridad. ¿No son mejores las aguas de Damasco y de más allá? Oh, son tan hermosas y claras allá. Nosotros las vimos aquí la otra noche en un documental fílmico. Oh, dijo, ¿qué? No queremos ir allá. Yo no puedo ir allá. Tú sabes quién soy. Yo soy capitán de la guardia. Yo soy el general del ejército. Bueno, si quieres deshacerte de tu lepra, ve allá. Pero si quieres quedarte con ella, vuélvete allá. Él dijo, zambúllete. Y puedo verlo caminando en esa agua. ¿Pudiera usted imaginarse? Oh, eso hirió su prestigio. Yo puedo verlo, ustedes saben, caminando de punta a pie de esta manera, apretándose las narices. Ustedes saben, 174. Esa es de la manera que alguna gente trata de venir a Cristo. Me gustaría ser sanado, me gustaría ir al cielo, ustedes saben, pero, oh, ¿qué si el resto de ellos se miran así? Oh, hipócrita, nunca la recibirá de todas maneras. Eso es todo lo que hay de todas maneras, ¿ven? No, usted nunca la recibirá de todas maneras. No se preocupe, no la quiere lo suficiente todavía, ¿correcto? Usted no la quiere lo suficiente. Eso es exactamente. Cuando usted esté listo para recibirla, usted la recibirá. Dios se la dará a usted cuando usted esté listo. Muy bien, 175. Ahora, ¿está la denominación del pulgón comiéndose todas las cosas? Fíjense, cada insecto, cada uno de estos insectos, cuando él estaba en acción en el árbol, él hizo camino para el otro que lo iba a seguir. Oh, él es un tipo listo. Sí, señor, ¿ven? Él quitó los frutos, ¿ven? El espíritu. ¿Para qué? Él podía quitar el compañerismo, ¿ven? Las hojas. Así que la otra etapa vino y él estableció su propio sustento, comiéndose las hojas. ¿Por qué hizo él eso? Él quitó las hojas para que no hubiera amenidad y frescura para que el pueblo pudiera ver. Y así él podía entrar en la corteza, ¿ven? Él podía entrar en la corteza y perforar hasta adentro y quitar la doctrina de ellos, ¿ven? La mera cosa que sostiene la vida. Y luego, tan pronto como él hizo los hoyos dentro de eso, él ya tenía al siguiente compañero entrando, el pulgón chupador, que tomó la denominación y la chupó y la organizó para que ustedes no la recibieran. ¿Y qué hizo la vida? Irse a las raíces. Eso es exactamente correcto. Bajó a las raíces. Muy bien. Ahora, el mismo insecto se metió al corazón hasta llegar a la vida. Continuó avanzando hasta llegar al fruto, por las hojas, por la corteza, hasta llegar al mero corazón, la línea de vida. ¿Correcto? 176. Ahora bien, miremos al destructor en acción. Lo primero, voy a tener que omitir algo de esto aquí, creo yo. No lo voy a hacer. Muy bien, miren. La primera cosa que ese tipo hizo tan pronto como llegó adentro del corazón del árbol, observémoslo allá en su primera etapa. Antes de haberse establecido también, observémoslo. Ahora,
Observémoslo en acción. La primera cosa que él tenía en él hacer era destruir el primer árbol de fruto verdadero, precioso, que Dios tenía en la tierra. 177. Ahora, si ustedes pueden soportarme solamente por unos cuantos minutos más, yo quiero que ustedes reciban esto ahorita mismo. No, este es el mensaje de Pascua para ustedes saliendo en estos momentos. ¿Ven? Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Continuamos con este glorioso mensaje titulado La restauración del árbol novia, predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, el día 22 de abril del año 1962. A continuación, hermana Rosalia, Dios le bendiga en los párrafos 178 al 187. Dios le bendiga, hermanas y hermanos, continuando con el mensaje de la restauración del árbol novia, párrafo 178. La primera cosa que él hizo, él destruyó el primer árbol precioso de fruto, Cristo. Él era ese árbol del jardín del Edén, ¿correcto? El primer árbol de fruto, él lo destruyó. El primero que Dios plantó aquí en la tierra fue Cristo. Él destruyó ese árbol que estaba dando su fruto. Ahora, ellos tenían toda clase de organizaciones y él solamente tenía eso en sus manos. Pero cuando él llegó a un árbol que dio el fruto verdadero, ese gusano romano se metió allí. ¿Ven? Destruyó el árbol. El árbol. Sí. Jesús dijo, si yo, en San Juan, si yo no hago las obras de mi Padre o no tengo los frutos de mi Padre, no me crean. Él estaba manifestando el fruto de Dios. ¿Qué clase de fruto él dio? ¿Qué clase de fruto? Observémoslo por algunos minutos. Hemos repasado esto muchas veces. Hagamos un pequeño preparativo para la gente que está sentada aquí esperando por el momento que se ore por ella. 179. ¿Cuál fue la primera cosa que ellos supieron? ¿Que reconocieron que él era el Mesías? Cuando Pedro primero vino a él y Andrés lo había traído, y él miró a Pedro y dijo, tu nombre es Simón y tú eres el hijo de Jonás. Él supo allí mismo, de acuerdo a las escrituras, que ese era el Mesías. Ellos habían estado... ¿Sabían ustedes que muchos se habían levantado antes de eso, de acuerdo a la historia, y ellos mismos llamarse Mesías? Pero ninguno de ellos podía hacer esto, porque el Mesías, Moisés dijo, la palabra de Dios no puede fallar. Había hablado por Moisés. Él dijo, el Mesías de ustedes será un profeta como yo. Y así que cuando este desconocido estuvo delante de Jesús, y Jesús dijo, he aquí, tu nombre es Simón, y tú eres el hijo de Jonás. Pedro supo allí mismo quién era él. Él supo que era él. 180. Cuando Natanael fue y trajo a Felipe, es decir, Felipe fue y trajo a Natanael, y lo llevó allá, y Natanael, un gran hombre, ¿ven? Gran hombre. Hombre religioso, y Felipe hablándole de eso en el camino, lo que él había hecho con Simón. Y cuando Natanael se acercó a la presencia de Jesús, ¿qué dijo Jesús? Él dijo, he aquí un israelita en el cual no hay engaño. Él dijo, maestro, ¿cuándo me conociste? Él dijo, antes que Felipe te llamara, cuando tú estabas debajo del árbol, yo te vi. Él dijo, maestro, maestro, tú eres el hijo de Dios. Tú eres el rey de Israel, ¿ven? ¿Por qué? Ese es el fruto. Si yo no hago las obras de mi Padre, él sabía los meros pensamientos que estaban en sus corazones. Una mujer le tocó su vestido en una ocasión y se fue y se sentó en la congregación. Jesús miró alrededor y dijo, ¿quién me tocó? Todos ellos lo negaron. Él miró alrededor y la miró. Ella tenía un flujo de sangre. Él dijo, tu fe te ha salvado. 181. Oh, hermano, la mujercita samaritana. Ahora recuerden que él nunca fue a los gentiles de esa manera, ¿no, Señor? Él aún les dijo a sus discípulos que no fueran a ellos. Esos somos nosotros.
este es nuestro día. Él vino en la forma del Espíritu Santo a nosotros, como Él dijo que sería. Pero cuando Él fue a ellos, ¿qué sucedió? Cuando Él fue a la mujer samaritana, la mujer dijo, Él le dijo a ella, dame de beber. Y ella dijo, no es costumbre de nosotros, siendo tú un judío, que me pides a mí una samaritana. Tenían segregación por sus colores y demás. Él les dejó saber allí mismo que no había diferencia. Todos venían del mismo árbol. Todos somos hijos e hijas de Dios. Todos somos. ¿Ven? Y él dijo, ella dijo, nosotros adoramos a nuestro padre Jacob. ¿Ven? Y ese era el padre de los judíos también. ¿Ven? Nuestro padre Jacob. Cavó este pozo y tú dices que eres más grande que él. Y él dijo, las aguas que yo te doy son de vida eterna, ¿ven? Él dijo, 182, bueno, nosotros adoramos en esta montaña y ustedes en Jerusalén. Él dijo, ve y trae a tu marido aquí, esto lo confirmará. Ella dijo, yo no tengo marido. Dijo, tú has hablado bien, dijo, tú has tenido 5 y el que ahora tienes no es tu marido. Ella dijo, Señor, tú sabes, han pasado 400 años desde que tuvimos un profeta, pero tú debes de ser un profeta. ¿Cómo sabías tú que yo he tenido 5 maridos? Ella dijo, ahora nosotros sabemos que en el tiempo para que el Mesías esté aquí. Repito, nosotros sabemos que es el tiempo para que el Mesías esté aquí, el cual es llamado el Cristo. Y cuando Él venga, Él nos dirá estas clases de cosas. Oh, esos son sus frutos. Él dijo, yo soy Él. Ella dejó el cántaro de agua, vieja de la colonización. Ella corrió a la ciudad, no importó el pozo que Jacob tenía. Ella había encontrado un nuevo manantial. Ella corrió a la ciudad y dijo, venid y ved a un hombre que me dijo lo que yo hice. ¿No es este el mismo Mesías? ¿No es este el fruto? ¿No es esta la evidencia de que este es el Mesías? 183. Los judíos no podían entender. Ellos dijeron, Él es un adivino, Belcebú. Jesús dijo, yo los perdono a ustedes, pero el Espíritu Santo vendrá y hará la misma cosa. Si ustedes hablan en contra de eso, nunca les será perdonado a ustedes. Ahora, si yo no hago las obras de mi Padre, ¿cómo me creerán? Pero este árbol de fruto estaba dando los frutos. Ahora observen, ¿qué dijo él? ¿Qué clase de iglesia estableció él? Ahora, ustedes católicos que quieren decir que Jesús estableció una iglesia, ¿qué clase de iglesia estableció él? ¿Él mencionó alguna vez una denominación, un credo? Él siempre estaba en contra de eso. Él dijo, paredes blanqueadas, huesos de hombres muertos. 184. Él les llamó todo lo que él podía llamarles, seguro. Él estaba en contra de eso. Ese fue el fruto de Dios. Ahora, ustedes pueden hacer dos y dos, 4. Si ustedes quieren, muy bien. Él estaba en contra de la cosa, organización, en contra de sus teorías. Los llamó hipócritas, serpientes en la grama. Y dijo que ellos eran diablos. Él dijo, ustedes son de su padre, el diablo, y sus obras ustedes harán. ¿Quién de vuestros padres no persiguió a los profetas que yo envié antes de mí? ¿Ven? Dijo, entonces ustedes edificaron sus tumbas. Dijo, ustedes son los que los pusieron allí adentro. 185. Oh, hermano, él no les pasó nada a ellos. Seguro, ese era el fruto de Dios. ¿Qué era eso? Quedarse con la palabra de Dios. Hacer la palabra de Dios manifiesta. Él dijo, en otras palabras, ¿qué dijeron las escrituras que yo, el Mesías, haría cuando yo viniera? Ahora, si yo no doy ese fruto de esa palabra, entonces yo no soy el Mesías. Pero si yo doy el fruto de esa palabra, lo que el Mesías debería de hacer, entonces yo soy él, a mí. Ahora, ¿quién de ustedes puede condenarme de pecado? Dijo él, allí lo tiene usted. ¿Cuáles de sus organizaciones hacen esta misma cosa? Allí lo tiene usted. El Mesías debería de hacer esto. Se supone que el Mesías debería ser un profeta. Ahora veamos si todos ustedes, dijo él, con todas sus ideas altivas, veamos si ustedes lo hacen. Ahora ellos se quedaron en silencio. Muy bien. ¿Qué es eso? Él dio el fruto de Dios. El Espíritu Santo estaba en él. Él dio el fruto de Dios. ¿Qué era él?
Él, ahora escuchen atentamente. Me apuraré tanto como pueda para no demorarlos de su comida de Pascua. Miren, pero su comida de Pascua debería de ser la resurrección, ¿ven? 186. Pero fíjense, él era el árbol perfecto, profeta de Dios, el árbol ejemplar, el árbol novio. Amén, gloria. Voy a decir algo directamente. Si él es el árbol novio, ¿creen ustedes eso? Del jardín del Edén. Entonces, el árbol novio, sin lo femenino, no da fruto. Así que él tiene que tener un árbol novia. Ella tiene que ser nacida del mismo material, la palabra hecha carne, procedente del árbol. Espero que lo capten. La misma vida en este árbol femenino, el novio, como es en la novia, las obras que yo hago, vosotros las haréis también. ¿Es eso correcto? Él era el novio, recuerden. Párrafo 187. Ustedes dicen, eso no es escritural. Oh, sí es. Yo capté eso en este momento, ¿ven? Nos estamos preparando para tener un servicio de sanidad en un momento. Capté eso. Él fue, ¿quieren ustedes prueba de eso? Él dijo, yo soy la vid, vosotros son los pámpanos, San Juan. Yo soy la vid, ustedes son los pámpanos. Ustedes dan el fruto, ¿ven? Y el árbol masculino y el árbol femenino producen el polen el uno y el otro, que uniéndose trae el fruto. Los pámpanos y la vid hacen la misma cosa, ¿ven? Eso es exactamente correcto. Dios le bendiga, hermano. Amén, hermana Rosalía. Dios le bendiga la lectura. Continuamos. Mensaje, la restauración del árbol novia, predicado este glorioso servicio en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, el día 22 de abril del año 1962. Vamos a continuar en los párrafos 188. Dice, así que él dijo, ahora bien, este primer árbol era un árbol profeta, un árbol perfecto, el Dios de los profetas. Él era el árbol principal. Él era el perfecto árbol profeta, porque él era la palabra. Ahora, los otros eran profetas menores. La palabra vino a los profetas, pero él era la palabra misma en forma de un profeta. ¡Amén! Ahora estamos llegando a algo. 189. Ahora, escuchen atentamente y no pierdan ahorita esto. Era tan bueno, pero lo escribí aquí. Suena la bocina de un automóvil. ¡Amén! Alguien está gritando y haciendo que la bocina pitara fuerte allá afuera, solo... Oh, y yo espero que ustedes están disfrutando un buen tiempo allá afuera. Nosotros lo estamos aquí adentro. Muy bien, gloria a Dios. Párrafo 190. Ahora bien, él era el árbol profeta de Dios, porque él predicó toda la palabra perfecta de Dios, porque él era la palabra de Dios hecha manifiesta. Él era el árbol perfecto profeta, que predicó la palabra perfecta profética, que trajo el fruto del profeta perfecto por la palabra perfecta de Dios. Oh, hermano, hablando de un árbol, él era ese árbol de vida del cual el ángel apartó a Eva y Adán de él con los querubines guardianes. Los apartó de ese árbol. Ahora, los mismos querubines están tratando de encaminarlos a él, porque ha habido un camino hecho para ellos. ¿Ven? Ahora ellos están retrocediendo. ¡Oh, seres humanos! 191 el párrafo. Ahora, él predicó toda la palabra. Él no quitó aquí o allá. Cuando Satanás vino a él, ese gran teólogo, y dijo, está escrito. Jesús dijo, sí, y también está escrito. Pero está escrito. Y él dijo, también está escrito, 192, el árbol perfecto profeta predicando la perfecta palabra de profeta, en perfectas señales de profeta, perfectos resultados de profeta, perfectos frutos del espíritu. Y para burlarse, voy a ir por esto muy rápido ahora, porque para burlarse, ellos lo colgaron, él era la palabra, ustedes saben, ellos lo colgaron, el árbol palabra. El árbol palabra, lo colgaron en un árbol romano hecho por hombres. Hermano, yo espero que haya penetrado. Él siendo el perfecto árbol espiritual de Dios, ellos lo colgaron en un árbol romano hecho por hombres. Amén.
Lo mismo ahora. Ellos están tratando de tomar el árbol perfecto de Dios, la palabra, y mezclarla y colgarla allí, a lo lejos, en alguna clase de credo. Muerte y vida no se mezclarán. Jesús nunca atendió a un servicio de funeral. Él levantaba a los muertos, porque muerte y vida no pueden estar juntas, son contrarias una a la otra. Él no predicó funerales, él simplemente los levantó. Amén. Sí, porque vida y muerte. Párrafo 193. Ahora, miren, ellos lo colgaron en un árbol. Es correcto eso. Maldito es el que es colgado en un árbol. Es correcto eso. La Biblia dijo, maldito es el que es colgado en cualquier árbol hecho por hombre. Así que hoy, así que si hoy ustedes están tratando de colgarse en alguna clase de árbol hecho por hombre, suéltense de él y no permitan que los cuelguen allí tampoco, porque ese es el lugar para los muertos. Algunos manufacturados luteranos, bautistas, presbiterianos, organización pentecostal hecha por hombre, correcto. Algún árbol hecho por hombre, no se cuelguen allí y no permitan que los cuelguen a ustedes allí tampoco. Ellos lo colgarían a ustedes allí si ellos pudieran, hasta que toda la vida salga de ustedes, hasta que ustedes reconozcan la doctrina de ellos, correcto. 194, pero allí es en donde ellos colgaron a este árbol perfecto. El árbol del fruto perfecto de Dios estuvo colgado en un árbol romano hecho por hombre. Eso era una maldición, ser colgado en cualquier árbol hecho por hombre. ¿Qué es eso? Deshacerse de la presencia de él, después de que él había dado todos los frutos. Después María Magdalena, dice la historia, se pone delante de ellos y les dice, ¿qué ha hecho él? ¿Qué mal hizo él? Ella detuvo la procesión. Dijo, ¿qué hizo él que fuera malo? ¿No hizo él nada más que predicar el evangelio al pobre? Él no hizo nada más que sanar al enfermo, levantar a los muertos, y las mismas señales del Dios viviente estaban en él. ¿Cómo pudieron ustedes condenarlo? Y ellos la abofetearon y dijeron, ¿escucharían ustedes a esa mujer de mala fama en lugar del sacerdote de ustedes? Allí lo tienen ustedes. Del obispo de ustedes, allí lo tienen ustedes, la misma cosa hoy. Sí. 195. Ahora bien, cuando él hubo hecho todo esto y él mismo probó que él era, y los retó a ellos y dijo, si no soy él, entonces, ¿quiénes son ustedes? Si ustedes pueden condenarme de pecado, si yo estoy mal en cualquier parte de la palabra, muéstrenme ustedes ahora, déjenme mostrarles en dónde ustedes están mal. Ven, pecado es incredulidad, nosotros sabemos eso. Ahora, para deshacerse de la presencia de él, ellos lo odiaron mucho porque él destrozó todas sus organizaciones. Para deshacerse de la presencia de él, ellos lo enterraron y rodaron una gran piedra denominacional sobre la puerta para que él estuviera seguro que no se levantaría otra vez. Oh Señor, piensen en ese árbol perfecto. David miró hacia atrás y lo vio. Él dijo, parado junto a arroyos de agua, él traerá las hojas de él en el tiempo de él, y su fruto no será desechado, no se secará, todo lo que él haga prosperará. Él era el hijo de prosperidad. José fue un tipo de él. Él era el antitipo de José. A donde quiera que fue José, prosperó. La misma cosa con Jesús, su palabra. Mi palabra prosperará, no retornará a mí vacía. Cumplirá el propósito por el cual la envié. Ven, él era la palabra. La palabra fue enviada a la tierra por Dios y cumplirá exactamente para lo que Dios la envió. Ahora bien, escuchen atentamente. Esto se pone rico con crema encima. Aleluya. Párrafo 196. Ahora, fíjense, él viene ahora aquí y ellos, por esas mismas obras de Dios, cuando él se paró y les preguntó,
Él dijo, si yo no hago las obras que Dios dijo que yo haría, entonces yo no soy Él. No me crean. Pero si yo las hago, entonces ustedes crean las obras. Si ustedes no pueden creerme siendo un hombre haciendo esto, entonces crean las obras que yo hago. Ellas testifican de mí. Ellas hablan más alto de lo que mi voz pudiera hablar. Correcto. Y la misma cosa se aplicará en cualquier tiempo. Sí, señor, seguro que sí, se aplicaría. Ahora fíjense, si yo no hago las obras de mi padre, entonces no me crean, no me crean, pero si yo hago las obras, créanme. Entonces, ¿qué hicieron ellos? Tomaron ese árbol precioso, lo cortaron, lo colgaron en un árbol hecho por hombre. Correcto, cortaron la vida de él y colgaron en el árbol hecho por hombre para burla. Entonces a ellos no les gustó. Mucha gente estaba parada allí llorando respecto a eso, así que ellos lo quitaron de allí. 197, por último. Ellos dijeron, haremos nuestra denominación tan cerrada que ellos nunca meterán a esos aleluyas aquí. Así que ellos lo empujaron en un hoyo de José de Arimatea y rodaron una piedra, una gran piedra. Se necesitó una guardia de hombres para rodarla hasta allá. Vieron ustedes, vieron la otra noche en la película el gran sendero por el que ellos rodaron la piedra. Pesa toneladas. Rodaron su gran piedra de organización allá para que él no pudiera levantarse. Pero eso lo detuvo. No, pero yo restauraré, dice el Señor. Enfoquemos ese texto ahora y anclémoslo. Yo restauraré, dice el Señor. Yo lo restauraré en 3 días. Yo lo levantaré otra vez. Ellos no pudieron esconderlo en esa roca. Ellos no pudieron esconderlo de su vista. Ellos no pudieron quitárselo de sus manos. Yo lo restauraré, dice el Señor. Y en 3 días él se levantó. Restaurado. Amén, aleluya. Gloria a Dios. Continuamos con la lectura de este glorioso mensaje, la restauración del árbol novia, predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, el día 22 de abril del año 1962. Continuamos con la lectura, hermana Reina, por favor, en los párrafos 198 al 207. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Mensaje: la restauración del árbol novia. Párrafo 198. Después de la Pascua, él se estaba levantando. Él dijo: ir a todo el mundo y yo voy a ir con ustedes, como el Padre viviente me envió y él está en mí. Así yo los envío a ustedes y estaré en ustedes. Yo estoy con ustedes hasta el fin del mundo. Las obras, las mismas cosas que yo hice para probar que yo era, ustedes harán las mismas cosas para probar que ustedes son. Me gusta eso. Estas señales seguirán a los que son creyentes, no manufacturados, sino creyentes. ¿Ven? Estas cosas que yo hago, ustedes las harán y ellas vindicarán que ustedes son creyentes, al igual que las obras que yo hice, porque el Padre viviente vive en mí. No soy yo el que hace las obras, es mi Padre. Y no serán ustedes haciendo las obras, pero seré yo en ustedes haciendo las obras. Amén. ¿Ven? Ahora, ir a todo el mundo. En otras palabras, ustedes van a formar lo que yo reconozco como una novia. ¿Ven? Muy bien. 199. Yo iré con ustedes y ustedes serán parte de mí. Ustedes serán mi novia. Mi vida estará en su cuerpo, al igual como un esposo y una esposa son una persona. Ustedes y yo vamos a ser uno. En ese día ustedes sabrán que yo estoy en el Padre y el Padre en mí y yo en ustedes y ustedes en mí. A mí me gusta mucho eso. Satanás se pone tan enojado con eso. ¿Ven? ¿Ven la unidad de Dios? Todo lo que Dios era, Él lo vació en Cristo. Y todo lo que Cristo era,
Él lo vació en la iglesia. Amén. Allí lo tienen ustedes. A todos los hace uno. Ahora miren. Ahora, la novia es una con el árbol de vida. En otras palabras, como el esposo y la esposa son uno, Cristo y su novia son uno. La misma cosa, el mismo espíritu, las mismas obras, las mismas señales, todo lo demás. Porque las obras que yo hago, vosotros también haréis. ¿Hasta dónde? A todo el mundo. ¿A cuántos? A toda criatura. ¿Es correcto esto? Escuchen atentamente en estos momentos. Voy a disparar un rifle Magnum. 200. El pulgón romano empezó a comerse ese árbol novia hasta que lo redujo a sus raíces. El mismo árbol romano que, ¿qué clase de árbol cortó a Cristo? La congregación contesta, romano. ¿Qué clase de árbol cortó a la novia de Cristo? La congregación contesta, romano. ¿Cómo? Sustituyendo algo en lugar de la palabra. Así que ustedes ven, la iglesia protestante que no toma la palabra de Dios es una hija de la iglesia romana. Dios nunca, en ninguna ocasión, organizó una iglesia. La Iglesia Católica Romana fue la primera organización y cada una de ellas son hijas de la que las organizó. Ellas mueren con ella. 201. La Biblia dijo que él quemaría a sus hijas con fuego. ¿Cuántos saben eso? La Biblia dice así. Bueno, la Biblia dijo que el trigo y la cizaña crecerían juntos hasta el último día. Entonces, él ataría la cizaña. ¿Es correcto eso? Primero, y la quemaría. Y el trigo iría al granero. ¿Es correcto eso? Las cizañas se están atando juntas a sí misma en una organización. La Confederación de Iglesias para la Quema Atómica. Exactamente bien. Pero la iglesia está preparándose para irse al granero, en el rapto, tan cierto como el mundo, porque la mujer libre no heredará con la mujer sierva. Hermano Antonio, estamos vigilando la venida de ese día alegre del milenio, cuando nuestro bendito Señor venga y se lleve a su novia que espera. Mi alma está llena con rapto. Mientras obro, vigilo y oro, pues nuestro Señor viene otra vez a la tierra. Aleluya, sí, Señor. Él quemará la cizaña y al trigo se lo llevará al granero. Amén. 202. El pulgón romano empezó a comerse ese árbol en los días de Pablo. Él dijo, yo estoy persuadido. La escritura aquí, que después de mi partida, se levantarán hombres entre ustedes, hermanos, vestidos con pieles de oveja, siendo lobos en lo interior, y se llevarán a muchos tras ellos. Pues el espíritu del anticristo, que ustedes oyeron que vendría al mundo, ya está en el mundo hoy, obrando en los hijos de ¿qué? Desobediencia. ¿Desobedientes a qué? A la palabra. Allí lo tienen ustedes. La organización se empezó a formar. ¿Ven ustedes lo que quiero decir, amigos? Todos los que lo vean, digan amén. Empezó a comer. ¿Qué hizo? Ese pulgón empezó. Ese antiguo revoltón. Ese Joel lo vio. Escuchen ahora. Estamos llegando cerca del fin. Joel lo vio. Y él dijo, lo que la oruga dejó, la langosta se comió. Lo que la langosta dejó, el revoltón se comió. Lo que el revoltón dejó, el pulgón se comió. Eso es que él dijo. Y eso es exactamente. Ese es el árbol de Dios. El árbol. Lo cortó. El revoltón. Muy bien. 203. El pulgón romano empezó a comerse ese árbol novia y llegó hasta las raíces. Lo cortó hasta las raíces todo,
cortó todo el árbol como lo hizo con Cristo Jesús, el novio. Cortó a la novia hasta las raíces y empezó con credos y denominaciones, el mismo gusano. ¿Pero qué? Oh, Señor, pero en sus raíces estaba la simiente predestinada, la simiente real de Abraham. No podía morir, amén. La palabra estaba en las raíces con una promesa. Yo restauraré, dice el Señor, amén. ¿Qué? Todos los años que el pulgón cortó, todo lo que la langosta comió, todo lo que el resto de los gusanos comieron, yo lo restauraré, dice el Señor, amén. 204. Ahora, compare este con los mensajes del último domingo y el domingo anterior. Estos mensajes ahorita, escuchen atentamente en estos momentos mientras llegamos al fin. ¿Qué? Yo restauraré, dice el Señor, todo lo que los gusanos se comieron. Yo traeré toditito de ello otra vez de regreso. Ahora, permanezcan tan quietos como puedan por unos cuantos minutos y escuchen atentamente. Prepárense y oren con todo su corazón, que Dios se los revele a ustedes. 205. Así que la promesa de Dios empezó a restaurarse, porque Dios dijo que Él la restauraría. Y al igual como Él levantó ese árbol, árbol novio, Él levantará al árbol novia, porque va a ser uno allá, tan cierto como el mundo. ¿Ahora qué? Muy bien. Así que la promesa de Dios empieza nuevamente. Yo restauraré, dice el Señor, todo lo que la langosta comió el pulgón, como la primera vez cuando Él edificó esa primera iglesia. Voy a entrar a algunas doctrinas ahorita. Si ustedes no quieren creerlo, muy bien, pero ustedes solamente, mejor es que lo escudriñen primero, ¿ven? Fíjense cómo le dio crecimiento a ese árbol en primer lugar. Hermano, esto me hace mucho bien. Yo sé que no me oigo mucho como un ministro parado aquí de esta manera, pero a mí me gusta mucho de lo que estoy hablando. 206. Ahora fíjense, como la primera vez cuando Él empezó esa primera iglesia, la que el pulgón romano se comió y el revoltón y los demás, Él empezó con justificación por fe. Juan el Bautista. En San Juan el capítulo 13 o 10, versículo 17, Jesús dijo: santifícalos, Padre, con tu verdad. Tu palabra es la verdad. La segunda obra fue santificación para la iglesia. Después de justificación fue santificación. Y después que ellos fueron santificados, Él les pidió que esperaran en la ciudad de Jerusalén, Lucas 24:49, hasta que ellos fueran investidos con poder de lo alto. Y allí Él dio nacimiento al árbol. El Espíritu Santo, Pentecostés, justificación, santificación, bautismo del Espíritu Santo. Y luego Cristo vino a morar dentro de él para traer los frutos. ¿Amén? ¿Es correcto esto? 207. Juan predicó justificación. Ahora miren, eso constituye el nacimiento natural. Cuando una mujer está dando a luz a un bebé, escuchen esto. ¿Qué es la primera cosa que le acontece a la mujer? Lo que sale primero es agua. Arrepentíos y bautícese en el nombre de Jesucristo. Justificación. ¿Qué es la segunda cosa que le acontece a la mujer? Sangre. ¿Es correcto esto? Sangre. Santificación. Luego, ¿qué es la siguiente cosa? Vida. Agua. Sangre. Espíritu. San Juan 1, primera de San Juan 5, 7. Quise decir, creo que es, dijo, son tres los que dan testimonio en el cielo, el Padre, la Palabra, la cual es el Hijo, y el Espíritu Santo. Estos tres son uno. Y hay tres que dan testimonio en la tierra, el agua, la sangre y el Espíritu. Y ellos no son uno, pero concuerdan en uno. Amén.
Dios les bendiga, mis hermanos. Amén, hermana Reina. Dios le bendiga la lectura. Continuamos la restauración del árbol novia predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, el día 22 de abril del año 1962. Continuamos, hermana Rosalia, por favor, en los párrafos 208 al 217. Amén, hermanos. Continuando con el mensaje de la restauración del árbol novia. 208. Ustedes no pueden tener el Padre sin tener el Hijo. Ustedes no pueden tener el Hijo sin tener el Espíritu Santo. Pero ustedes pueden ser justificados sin ser santificados. Y ustedes pueden ser santificados sin tener el Espíritu Santo. ¿Qué de eso, hermano Nazareno? Ellos habían sido santificados por Jesucristo 1 año y 6 meses antes que el Espíritu Santo viniera. ¿Es correcto esto? Ellos fueron santificados por Jesucristo. 209. Ahora, como él trajo el primer árbol novia al que la langosta y la oruga se comieron, él está restaurando al segundo árbol, levantándolo de esas raíces predestinadas que no pueden morir, que están plantadas al lado de ríos, están viviendo en estas aguas. No podía mostrarse por sí mismo, pero allí está de todas maneras. Ahora bien, empezó, fíjense, que son los mismos insectos mientras él restaura la misma cosa de la misma manera. Al principio, cuando ese árbol empezó a salir del catolicismo, fue Martín Lutero quien predicó justificación. El segundo ángel fue Juan Wesley quien predicó santificación. Lutero predicó justificación. El justo por la fe vivirá. Wesley predicó santificación, la segunda obra definitiva de gracia. Y luego vino el Espíritu Santo, al igual que él edificó el árbol la primera vez. Aquí él está restaurando otra vez de la misma manera la segunda vez. ¿Ven eso? 210. Fíjense. El mismo insecto, ese pequeño bribón, el mismo insecto que empezó y mató el árbol en el principio, empezó allá de nuevo en las ramas luteranas. ¿Pero qué? No puede matarlo. Ellos no pueden matarlo porque Dios ha dicho, yo restauraré. Ese insecto empezó en Lutero para matar todas las ramas luteranas. Llegó a Wesley y mató todas las ramas wesleyanas. Pero la parte principal del árbol continúa saliendo. Amén. Ahora, fíjense en el tiempo antiguo. Cuando el árbol fue matado, se fue hasta las raíces. Cuando lo mató allá atrás, pero en esta ocasión, porque la palabra es predestinada. No hay nada que lo va a parar. Dios dijo, yo restauraré. No importa cuánto se organicen, cuánto ellos hagan esto, eso o lo otro, yo voy a restaurarlo. Eso lo da por terminado. Todo el reírse, la burla, la mofa, el de llamar aleluyas, tonterías, lo que ustedes quieran, Dios todavía dice, yo restauraré, dice el Señor. Tan cierto como él levantó a Jesús de la tumba en 3 días y en 3 dispensaciones o 3 secciones, él va a levantar a la iglesia su plenitud y poder otra vez. Yo restauraré, dice el Señor. 211. ¿Qué pasó? Ese pulgón empezó a comer y a tener esa misma clase de efectos que él tuvo. ¿Pero qué hizo él? Él únicamente se comió las ramas luteranas. Él nunca se comió al espíritu que estaba allí detrás de Lutero, que Lutero tenía porque siguió viviendo. Luego vino Wesley, y después que Wesley murió, ese gran profeta, después que Wesley murió, ¿qué fue lo que hicieron? Ellos se organizaron y todas las ramas murieron. ¿Pero qué hizo él? La iglesia siguió viviendo. Llegó a Pentecostés. Cuando ellos se organizaron, ¿qué pasó? Las ramas murieron. Pero que la iglesia sigue adelante. Amén. 212. ¿Qué? La misma cosa hicieron los pentecostales, el mismo credo viejo denominacional católico que usó en la primera ocasión para destruir al árbol, en árbol novia. En la primera ocasión son las mismas tácticas viejas que el diablo usó en este segundo árbol. ¿Pero qué? Dios lo predestinó. Ella tiene que seguir adelante, no importa si todo, si no hubiera sido así. Cuando Lutero se organizó, eso se hubiera quedado establecido allí.
todo regresó así como otra hubiera llegado a ser la segunda iglesia católica, la iglesia católica romana, ¿ven? Pero Dios estaba determinado a él. Él había hablado su palabra. Su ley hará que eso suceda. No importa cuántas heladas tardías tenga, va a vivir de todas maneras. Pudiera tener rachas de frío y diferencias denominacionales y todo, pero ese árbol va a vivir, tan cierto como hay un Dios viviente para hacerlo vivir. Sí, Señor, Él dijo, yo lo restauraré. 213. Yo sé que tenemos algo de primavera tardía, una sazón tardía de Pascua que viene. El Señor está dilatando su venida. Ellos dicen, y todo como eso, y el viento de invierno está matando un montón de esas ramas denominacionales, pero no puede matar esa vida que está predestinada. Cielos y tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. Todo lo que Él conoció, Él llamó. Aquellos que Él llamó, Él justificó. Aquellos que Él justificó, Él ya los glorificó. Aleluya. Están escritos en el libro de la vida del Cordero y no pueden morir. 214. Todos los insectos que el infierno puede soltar sobre ella nunca la detendrán, ni comunismo, catolicismo, ni nada más la detendrá. Ni nada más la detendrá. Yo restauraré, dice el Señor, todos los árboles romanos hechos por hombres nunca la colgarán allí. Todas las tumbas nunca la detendrán allí. Todas las grandes piedras denominacionales puestas en la puerta nunca la detendrán allí adentro. Yo restauraré, dice el Señor. Habrá una Pascua. Yo traeré esa misma iglesia en su mismo poder. Yo traeré esa novia, como ella era allá atrás, con las mismas señales, los mismos frutos, las mismas cosas que ellos hicieron. Yo la traeré otra vez. Yo restauraré, dice el Señor. ¿Qué? ¿Restaurar todo lo que los denominacionales se comieron? ¿Restaurar todo lo que la organización se comió? Yo restauraré, dice el Señor, toditito. 215. Ahora bien, ustedes dicen, ¿qué de esas cosas que salieron en la denominación? Dios es el buen labrador. Él podó el árbol. Eso fue todo. Cortó todas las ramas muertas. ¿Qué es lo que Él va a hacer? Quemarlas allá. Exactamente. Dios es el labrador de este árbol. Él tiene cuidado de él. Él cuida de su herencia. Él. ¿Cuál es su herencia? Su propia palabra. Él cuida de su palabra para confirmarla, para vigilarla, ver en dónde puede entrar. Ahora Él va a restaurar. Así que cuando estas iglesias empiezan a organizarse y cosas así, Él solamente las poda y la iglesia sigue adelante. Cuando los luteranos dijeron, vamos a llegar a ser una organización, vamos a ser tan grandes como los católicos. Muy bien, él simplemente podó la rama y Wesley tomó su lugar. Se levantó otro profeta. Entonces, tan pronto como Wesley murió, el gran profeta que hicieron ellos, ¿qué hicieron ellos? Lo organizaron. Vino Pentecostés. Tan pronto como murió, él podó eso. Se sigue levantando, ¿ven? Él va a restaurar. 216. ¿En dónde crecen los frutos? ¿No empieza aquí en la parte de abajo? Empieza en la copa. ¿En dónde pega el sol primero al árbol? Ah, gloria, en la luz del atardecer, en la copa del árbol, amén. No allá abajo, en las ramas de abajo, sino allá arriba, en la copa del árbol, es en donde el fruto se madura. Amén. ¿Lo aman ustedes? Amén. ¿Le servirán? Amén. ¿Le creen? Amén. Ciertamente, le creo con todo mi corazón. Ahora bien, ¿qué es eso? Él va a podar esas vides viejas, muertas, mientras ellas salen todas esas vides organizacionales, hasta que ella llegue a la copa del árbol. Allí es en donde Él va a coger su fruto. 217. Ahora fíjense, Dios la poda. Muy bien. Están muertos y no vendrán a entrar en la presencia de Dios. No vendrán en la primera resurrección, pero estarán en el fruto de la vid de la original, vid de Dios. Ellos entrarán en el grupo organizacional, pero no vendrán con el fruto de la vid. Amén, hermanos. Dios les bendiga. Amén.
Amén, hermana Rosalia. Dios le bendiga en la lectura. Continuamos con este glorioso mensaje en la restauración del árbol novia, predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, el día 22 de abril del año 1962. Párrafo 218 dice: Ahora miren, Dios nunca produjo una organización. La iglesia pone los injertos de una organización y Dios la corta, corta su línea de vida. Ella da fruto organizacional. Pero si esa vid produce otro pámpano que salga de la vid, producirá lo mismo que aquella produjo. Así que ustedes ven que la primera era y Roma envió sus insectos allá y se la comió. Pero Dios va a cultivar una tan alta que no lo tocará. Va a salir, amén. Sigamos. Párrafo 219. El árbol va de un lugar a otro, de una dispensación a otra dispensación. De Lutero se fue a Wesley, de Wesley a Pentecostés, de Pentecostés va a la palabra. Es una Pascua otra vez para los verdaderos creyentes de su infalible palabra. Es una Pascua, es una resurrección. Dios tiene pueblo donde quiera. Es Pascua para ellos, porque se han levantado, amén, levantado de esos credos y denominaciones, han pasado a través de ellos, es Pascua a través. La simiente real ha estado escondida en las raíces, la palabra escondida aquí en esta palabra por años y años y años, y ahora mismo empieza a ser revelada. Es tiempo de Pascua, predestinada desde la fundación del mundo. Esta iglesia ha empezado a pararse. Amén, gloria a Dios. 220. Fíjense cómo Dios lo predestinó en el principio. Lo tengo. Lo voy a decir de todas maneras. Muy bien. Fíjense aquí que restaurar el primer árbol perfecto en 3 días después de su muerte. Después de la muerte del primer árbol, Él lo restauró en 3 días. ¿Es correcto eso? Volvió a restaurarlo. Ahora bien, el árbol novia también va a ser restaurado en 3 edades. Aleluya. 3 estados, quise decir. En 3 estados será restaurado. Ahora miren qué. Justificación, santificación, bautismo del Espíritu Santo. 1, 2, 3. 221. Ahora fíjense. Después de 3 días, el primer árbol es restaurado como en el principio, teniendo las mismas señales, mismas maravillas. Jesús regresó, el mismo Jesús, haciendo la misma cosa. Y al final del tercer día, las señales aparecieron. No al final del primer día. Oh, hermano, espero que ustedes lo estén captando. En el tercer día es cuando la verdadera manifestación de Cristo fue hecha manifiesta. Al final del tercer día. Ven, fíjense, ¿lo están captando? No en el primer día. Forma muerta. Segundo día, había un rumor. Ven, es decir, al segundo día todavía estaba muerto. Lutero, Wesley. Al principio del tercer día había un rumor por todas partes. Nada en el primer día, Lutero. Nada en el segundo día y en el tercer día, la dispensación del Espíritu Santo. Había un rumor por todas partes que Él era el mismo ayer, hoy y por los siglos. Pero al fin del tercer día es cuando el mismo se dio a conocer. Vino entre ellos, vino entre su pueblo y dijo, mírenme, yo soy el mismo. Amén, gloria a Dios. Párrafo 222. Las formas muertas siguieron hasta que ellos llegaron a Pentecostés. Entonces se oyó por todas partes el rumor que sí era él. Ahora bien, aquí en los últimos días, él está con nosotros, moviéndose entre nosotros. Aleluya. Y al final del tercer día, Él apareció y les mostró a todos ellos la señal de su resurrección. Que Él estaba vivo, el mismo ayer, hoy y por los siglos. Frutos vivientes de su presencia, frutos vivientes de su presencia. ¿Lo están captando? Fueron manifestados al mero final del día cuando Él les apareció a todos ellos, su iglesia. Amén. Porque todos ellos se habían juntado. Oh, amén. Al final del tercer día. 223. Las luces del atardecer, la Biblia dijo, que brillarían en el último día. La luz del atardecer es la misma luz en el oeste, que esa misma luz que estaba en el oeste, perdón, en el este. Y la misma luz que brilló en el este, que
trajo la primera iglesia que los romanos cortaron con sus adoradores paganas y demás en la luz del atardecer es la misma luz. Ahora fíjense, la misma luz. ¿Y para qué sale la luz del atardecer? ¿Para qué es la luz del atardecer? Para restaurar. Lo captaron. La luz del atardecer es para el mismo propósito que la luz de la mañana fue, para restaurar lo que fue cortado por las edades oscuras a través de Roma. Dios va a restaurar brillando la luz del atardecer, que restaurar toda la palabra de Dios otra vez, la total manifestación de Cristo en su iglesia, todo lo que Él hizo exactamente de la manera que Él lo hizo, sería otra vez en la luz del atardecer. ¿Ven lo que quiero decir? ¿O no es eso maravilloso? Y saber que estamos viviendo aquí mismo para verlo. Amén. 224. Ahora bien, la luz del atardecer, exactamente de acuerdo a la profecía, la luz del atardecer salió a restaurar ¿qué? Restaurar lo que los insectos se habían comido. Empezó a crecer y luego, ¿qué fue lo que hizo? Se denominó, así que Dios los podó fuera, los ató, los hizo a un lado, les permitió continuar y organizarse. Luego el siguiente salió, Él los ató, los hizo a un lado, el árbol siguió adelante. Luego Él los ató, los hizo a un lado. Dijo, ahora, uno de estos días serán quemados, los ató en sus organizaciones. Pero luego que allí en la copa del árbol es en donde el fruto se madura primero, correcto. Allí en la copa del árbol. Así que la copa del árbol aquí es la que ve la luz del atardecer. Gloria a Dios. 225. Ahora bien, Noé tenía tres cuartos en su arca. Un cuarto era para los reptiles. ¿Ven? El segundo cuarto era para las aves. Pero el cuarto de arriba era en donde estaba la luz. La luz que brilló primero nunca vino al primer piso, segundo piso, sino al piso de arriba. El árbol no da su fruto primero en la parte de abajo, ni en la segunda, así de esa manera. Fue podado todo de organizaciones. Pero es en la parte de arriba, es en donde yo restauraré, dice el Señor. Yo enviaré la luz del atardecer y traeré de nuevo la palabra, haciéndola manifiesta. Yo restauraré todo lo que yo he prometido, todo lo que yo he prometido. El mismo Espíritu Santo traerá y dará las mismas señales. Yo tendré una Pascua, una resurrección para la novia, de la misma manera que yo tuve para el novio. Ven, aleluya. Las luces del atardecer salieron para brillar, al igual que en la mañana, mismas señales, misma cosa. Esa misma luz producirá el mismo fruto que ellos tenían allá, si está brillando en el mismo árbol. Amén. Prueba su palabra cumpliéndose ahora. Yo restauraré, dice el Señor. 226. Ahora, escuchen atentamente. Ahora, escuchen. Ahora, no pierdan esto ahora. Hubo cuatro mensajeros de muerte. Mejor quisieran ustedes que termináramos. Quisieran ustedes, escuchen muy de cerca en estos momentos. Miren, hubo cuatro mensajeros de muerte que mataron a este árbol. ¿Es correcto? ¿Quiénes eran? La oruga, la langosta, el pulgón, el revoltón. ¿Es correcto? Cuatro mensajeros de los demonios romanos, dogmas, que mataron a este árbol. Uno tomó su fruto, otro tomó su corteza, quise decir, tomó sus hojas, otro tomó su corteza, otro tomó la vida. ¿Es correcto esto? Cuatro mensajeros de dogmas mataron el árbol, todo excepto las raíces. Y si cuatro mensajeros de muerte mataron el árbol, cuatro mensajeros de vida restaurarán al árbol. Amén. 227 por último. Lo captaron. Amén. Porque Dios dijo, yo lo restauraré. Él lo va a restaurar. ¿Cómo? Por cuanto mensajeros de muerte lo mató, entonces por cuatro mensajeros de vida lo restaurará. ¿Quién fue el primero? Martín Lutero. Justificación. ¿Quién fue el segundo? Juan Wesley por santificación. ¿Quién fue el tercero? Pentecostés con la restauración de los dones, el Espíritu Santo, el bautismo del Espíritu Santo. ¿Quién fue el cuarto? La palabra. ¿Qué? La palabra. Aleluya. Gloria a Dios. Amén, mis amadas hermanas y hermanas. Estamos lecturando este glorioso mensaje titulado La restauración del árbol novia, predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, el día
22 de abril del año 1962. Para continuar con la lectura, hermana Reina, por favor, en los párrafos 228 al 237. Amén. Mensaje: la restauración del árbol novia. Párrafo 228. Hubo cuatro grandes profetas. Uno de ellos, Martín Lutero. Él empezó a brillar una luz. Fue una pequeña luz, solamente de una fuerza muy pequeña de justificación. Luego vino Wesley, más fuerte, santificación. Después de Wesley vino uno más fuerte que él, los pentecostales, el bautismo del Espíritu Santo en otro gran profeta. ¿Ven? Pero en los últimos días de Malaquías 4, Elías viene con la misma palabra. ¿Amén? La palabra del Señor vino al profeta. En las luces del atardecer debe de venir para restaurar y regresar. ¿Qué? Tornar los corazones de los hijos a la fe de los padres. La cuarta luz. Párrafo 229. Cuatro matadores echaron mano de él. Cuatro mensajeros lo destruyeron. Cuatro mensajeros de muerte se la quitaron con dogmas. Cuatro mensajeros de justicia la restauraron otra vez. Amén. Hijo del hombre, profetiza, ¿vivirán estos huesos? Quisiera que tuviéramos tiempo, lo tengo escrito aquí, pero tengo que omitir eso. Profetiza, ¿vivirán estos huesos? ¿Cuáles son las cuatro etapas del resurgimiento de esa iglesia? ¿Cuáles son las cuatro etapas de los huesos secos de Ezequiel resurgiendo? Pero la vida únicamente vino. No cuando los tendones y piel estaban en ellos, pero cuando el viento sopló sobre ellos. Allí es cuando regresó. Ese cuarto mensaje de vida fue traído de regreso. Yo restauraré, dice el Señor. Aleluya, gloria, alabado sea Dios. 230. La cuarta luz está por venir, que traerá las mismas señales. Fíjense. Justificación trajo de regreso la pulpa. Santificación trajo de regreso la corteza. La doctrina de santidad. ¿Qué trajo de regreso la hoja? Los pentecostales. ¿Qué es eso? Pentecostales, hojas, palmear sus manos, gozo, regocijo, pentecostales. ¿Qué? El cuarto fue la palabra misma. La palabra hecha carne, frutos de la prueba de la señal de la resurrección que Cristo finalmente, después de que justificación había sido plantada, santificación había sido plantada, bautismo del Espíritu Santo. Las organizaciones murieron y Cristo, él mismo, se ha centrado otra vez como esa corona de la pirámide. ¿Ven? 231. Primera línea, justificación, santificación, bautismo del Espíritu Santo. Luego fue la venida de la corona. ¿Qué es eso? Ese montón con el Espíritu Santo siendo pulidos para que puedan cuadrar con la misma clase de ministerio que él tenía cuando él se fue, para que cuando él vuelva otra vez, arrebatará toda la cosa en el rapto, estando justificados, santificados y con el bautismo del Espíritu Santo. Esa pirámide se parará otra vez. La casa de Dios vivirá otra vez. El árbol de vida está creciendo otra vez. Naciones confusas, Israel despertando. Son señales que el profeta habló. Los días gentiles contados han sido. La eternidad pronto será. La redención cerca está. La humanidad teme ya. Clama por su espíritu y se llenó de él. La redención cerca está. Profetas mintiendo. La verdad de Dios negando. Que Cristo Jesús es nuestro Dios. Amén. Pero en donde los apóstoles caminaron,
caminaremos también. La redención cerca está. La humanidad teme ya bombas atómicas y todo lo demás. Clama por su espíritu y se llenó de él. La redención cerca está. Amén. 232. Restaurar todas las señales. La señal de Lot en el tiempo del fin. Ya hemos pasado sobre eso. Como Lot, este ángel de Jehová hecho carne entre el pueblo, sentado con su espalda hacia la tienda y dijo, ¿dónde está Sara, tu mujer? En la tienda detrás de ti. Él dijo, yo voy a visitarte. Y Sara se rió. Él dijo, ¿por qué se rió Sara? Ella en la tienda. Amén. Jesús dijo que sería la misma cosa en la venida. Oh, entonces la luz del atardecer de Malaquías 4 viene brillando a través de las tinieblas. Amén. Para traer la luz del atardecer sobre la palabra predestinada. Aleluya. 233. ¿Qué va a hacer ese cuarto mensaje? ¿Para qué es ese cuarto mensajero? Para brillar la luz en la palabra. La palabra es predestinada. Tiene que salir. Algo tiene que hacerlo. Porque Dios dijo, yo restauraré, dice el Señor. Yo restauraré, correcto. Las luces del atardecer vienen brillando directamente sobre esa palabra predestinada. Sí, Señor. Oh, habrá luz al atardecer. El sendero a la gloria seguramente encontrarás. En el camino de agua está la luz hoy, sepultado en el nombre precioso de Jesús. Joven y anciano, arrepiéntanse de sus pecados. El Espíritu Santo seguramente entrará, pues las luces del atardecer han venido. Es un hecho de que Dios y Cristo uno son. Amén. 234, allí lo tienen ustedes, unido en uno, uno en nosotros. Las mismas señales que seres humanos no pueden hacer, están manifestándose ellas mismas. Sale la palabra, para traer la palabra predestinada de Dios de las raíces del árbol allá lejos, al cual todas las denominaciones han rechazado, y rechazado, y rechazado. Pero saldrá una luz, vendrá una luz, se levantará. ¿En dónde? Allá en Jerusalén. No, Señor, las luces del atardecer no se levantarán en Jerusalén. Las luces del atardecer van ¿a dónde? Al oeste. Amén. Ellos tuvieron su día y lo rechazaron, pero la luz del atardecer se levantará en el oeste. ¿Para qué? Para brillar sobre la palabra. ¿Para qué? Para madurar el fruto. Traer el árbol novia con las mismas señales, maravillas y frutos que ellos tenían en el principio. Habrá luz al atardecer. ¿Correcto? 235. Oh, la palabra traerá entonces su fruto en su tiempo. No se secará, sino que traerá su fruto. David dijo a su tiempo, amén, el mismo fruto que tenía en el principio. Ahora, con su palabra en su etapa predestinada, como él la tiene ahora, y nosotros vemos estas palabras todas siendo manifestadas, que es una vindicación perfecta de que la venida del Señor está a la mano y del tiempo cuando él dijo, yo restauraré, dice el Señor, todo lo que esos revoltones, todo lo que los metodistas dijeron, dejaron, todo lo que el pulgón ha comido, todo lo que esto hizo allá, hasta que lo desnudaron y totalmente. Pero yo lo restauraré en el tiempo del atardecer. Oh, amén. Oh, hermano. Yo creo que pudiera predicar en estos momentos, sinceramente siento que puedo. Oh, cuánto amo a Cristo. Oh, cuánto amo a Cristo. Oh, cuánto amo a Cristo, porque Él a mí me amó. Yo nunca lo dejaré, yo nunca lo dejaré, yo nunca lo dejaré, porque Él a mí me amó. Amén. ¿Lo aman ustedes?
Yo lo amo con todo mi corazón. ¿Tendremos una línea de oración? 236. Dios Padre, en tus manos yo encomiendo este mensaje. Aunque ha sido todo cortado, de alguna manera te pido que el Espíritu Santo vaya con él en las cintas por todas las naciones. Y si yo soy quitado de esta tierra, hazlo vivir, Señor. Es tu palabra. Permite que la luz del atardecer brille, Señor. Traiga esta gloriosa novia de Cristo. Bendícelo, Señor. Que no regrese a ti vacío. Haz que cumpla eso por lo cual ha sido propuesto. Concédelo, Señor. Todas las alabanzas serán para ti. Ahora, sabemos, Padre, no importa lo que pudiéramos decir, todavía es palabra y nosotros la creemos. Pero desearíamos que tú, Señor, en esta mañana de Pascua, que tú le probaras a esta congregación, tal vez algunos aquí por primera vez, que tú todavía eres Jesús, que tú no eres una forma muerta, que tú eres un Dios que vives, resucitado, que tú vives entre nosotros hoy. Concede eso, Padre, y te adoraremos en el nombre de Jesús. Amén. 237. ¿Cuántos aquí están enfermos? Déjenme ver sus manos. Levanten sus manos. Oh, Billy Paul repartió, yo pienso que repartió las tarjetas de oración. ¿Las repartió? La congregación contesta sí. ¿Cuáles fueron? E1 hasta la 100. No podemos llamarlas a todas, pero llamemos unas pocas de ellas. Párenlos aquí a lo largo, por favor. ¿Quién tiene la número 1? Veamos, número 1, E. Número 1, levante su mano. Tarjeta de oración, miren su tarjeta y vean si usted puede ponerse de pie. Muy bien, número 1. Bueno, ¿está seguro que usted tiene la correcta? Muy bien, muy bien. Bueno, empecemos en la otra parte. Oh, bueno, está bien si usted la tiene. Empezamos entonces allí. Muy bien, número 1. Véngase por aquí. Si usted puede caminar, si usted no puede, lo cargaremos, ¿ven? Muy bien, número 1. Número 2. Levante su mano rápidamente. Número 2. Venga aquí. Número 3. Aquí, señor. Número 4. Número 4. Número 5. Ahora todos permanezcan sentados por unos cuantos minutos. Número 5. Número 6. Levante su mano rápidamente. Número 6. 6. 6. Permítame verla, por favor. Alguien está apuntando con su mano. No sé de... Él está allá atrás en el cuarto. Muy bien. Número 6. Muy bien. Un momento. 7. 7. Muy bien. La señora allá atrás. 8. Ahora sí. Cada uno permanezca en su asiento ahora por un momento. Muy quietos en estos momentos. Ahora esto va a ser la prueba. Esto es la prueba. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén, amén, hermana reina. Dios le bendiga la lectura. Continuamos la restauración del árbol novia predicada en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, del día 22 de abril del año 1962. Continuamos, hermana Rosalia, en los párrafos 238 al 247. Amén, hermanos. Continuando con el mensaje de la restauración del árbol novia, párrafo 238. 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ustedes suban allá. Muy bien. 7. Muy bien, señor. Está bien. 8. 8. Muy bien, hermano. 8, 9, 10, 11, 12. Muy bien. Bueno, parece ser que pararon de venir. Bueno, empecemos allí. Tal vez en unos cuantos minutos. Muy bien. Oremos en estos momentos. Dios Padre, solamente una palabra de ti significaría tanto. Permite que el pueblo vea, Señor. Yo traté de ser honesto, traté de decirles tu palabra. Señor, perdona los errores de tu siervo. Yo cometo tanto, Señor. Yo te ruego que tú no mires los errores de tu siervo, sino que tú mires a tu palabra, la cual yo estoy tratando de predicar. Señor, te doy gracias por ella. Estoy contento con todo mi corazón, Señor. Es más que vida para mí. Yo daría mi vida en cualquier momento por ella. Yo sé que es verdad, es tu palabra.
2:39. Y por favor, perdona mis maneras torpes, Señor. Tantas veces que yo bromeo y chisteo, que no debería hacerlo. Estoy avergonzado de eso, Señor. Yo provengo de esa clase de familia. Tú sobrepásalo. Por favor, Padre, si quieres, cúbrelo con tu sangre. Eso es lo que yo te pido que hagas. Solamente yo lo confieso. Tú no puedes sobrepasarlo, pero tú puedes perdonarme cuando yo lo confieso. Ahora, yo he confesado mis pecados. Yo confieso los pecados de este pueblo. Yo ruego, Dios, que tú los perdonarás a cada uno y permite que el pueblo haz que ellos realicen que no estamos tratando de poner alguna clase de acto. Es el Espíritu Santo en los últimos días testificando de su palabra, como lo he dicho, pero Padre, no importa, yo solamente soy un hombre, y si yo lo dijera, ellos dirían, esa es su interpretación, eso es lo que él piensa al respecto, pero Padre, si tú solamente hablaras y probaras que es correcto, entonces ellos tendrían que pasar por encima de ti para decirlo, Señor, entonces no sería mi interpretación, sería la tuya. Concédelo, Señor. Y si yo soy tu siervo y mi pecado es perdonado y tú me has llamado para esta obra, entonces habla, Señor. Yo ruego que tú lo concedas. 2:40. Sana a los enfermos y afligidos en todas partes en el nombre de Jesús, lo pido. Y si tú mismo te darías a conocer a nosotros en estos momentos, como tú lo hiciste allá en el pozo con esa mujer cuando tú platicaste con ella, tú le dijiste algo que estaba mal en ella. Ella tenía 5 maridos. Ahora, tú prometiste hacerlo en el tiempo del atardecer. Tú prometiste hacerlo en los últimos días. Tú dijiste, y así será en la venida del Hijo del Hombre, como fue en los días de Lot. Así será, Dios, viviendo en carne humana, moviéndose entre nosotros en la forma de su iglesia en el Espíritu Santo, obrando las mismas señales. Concédelo, Señor. Solo hoy lo harás, Padre. Entonces te pido que tú permitas al pueblo verlo y cada uno sea sanado y salvado para la gloria de Dios. Amén. 2:41. Ahora voy a llamar su atención en estos momentos, que sean muy reverentes por unos cuantos minutos. Ahora todos estén tan quietos como sea posible en estos momentos. 2:42. ¿Están seguros que ustedes están comprendiendo la posición en la que estoy aquí en estos momentos? Yo prediqué la palabra aquí. La palabra de Dios. Yo he dicho que toda ella es la verdad. Jesús dijo que el que cree en mí, las obras que yo hago, él también hará. Ahora yo quiero hacerles una pregunta y sean cuidadosos al decir amén o no. ¿Bien? Jesús, él mismo nunca reclamó sanar a nadie. Eso es la verdad. Él dijo, no soy yo el que hace las obras, es mi Padre que mora en mí. ¿Es correcto esto? Y Jesús dijo en San Juan 5:19, de cierto, de cierto, absolutamente, yo digo, el Hijo, él mismo, como hombre, él era solamente un tabernáculo en donde Dios vivió, ¿ven? Él dijo, el Hijo no puede hacer nada de sí mismo, sino lo que viere al Padre hacer. Eso mismo hace el Hijo. En otras palabras, el Padre me muestra en una visión qué hacer, y yo hago solo lo que él me dice. 2:43. Ahora, un día sabemos que había, digamos, una mujercita que no podía entrar en la línea de oración. Ella tenía un flujo de sangre y lo había tenido por muchos años. Así que ella solamente tocó su vestido, diciendo dentro de sí misma, ella era insignificante, ella era una mujercita pobre, no tenía dinero. Ella no podía subir allá con esos sacerdotes y todos ellos allá parados, quienes tenían los derechos de pararse y todo. Así que no podía pararse allá arriba. Así que se arrastró alrededor hasta que llegó allí y tocó su vestido. Ella dijo, yo creo que él es exactamente. Él nos trae la verdad, la vida. Yo creo que él es la palabra de Dios. Y si puedo tan solo tocarlo, yo seré sanada. 2:44. ¿Creen ustedes? ¿Pudieran ustedes creer la misma cosa en esa mujer que esa mujer creyó? ¿Que él es la palabra de Dios? Bien. Ahora, la Biblia dice hoy que él es un sumo sacerdote, ¿ven? Nuestro sumo sacerdote en estos momentos.
¿Creen ustedes eso? Después de su resurrección y su ascensión, Él ascendió a lo alto y dio dones a los hombres. Y ahora Él está sentado a la diestra de Dios, de la majestad en las alturas, para hacer intercesiones sobre lo que nosotros confesamos. ¿Es correcto esto? Y él es un sumo sacerdote que puede ser, ¿qué? Tocado, ¿por qué? Por nuestras fraquezas. Ahora, si Él es, ¿creen ustedes que Él es el mismo? La congregación contesta, amén. 2:45. Ahora miren, si ustedes vienen aquí y me tocan todo el día, no harían nada de beneficio. Si ustedes tocan a cualquier otro hermano, hermana, no harían nada de beneficio. Es solamente el orden de imponer manos, es todo. Pero si ustedes lo tocan a Él, eso es todo lo que ustedes tienen que hacer. Y miren, si ustedes lo tocan con una clase de ritual como ellos lo hicieron. Ellos dijeron, oh, nosotros creemos a este gran maestro, es un profeta. Él no dijo nada, pero esta mujercita tenía una cierta cosa con la que lo tocó, su fe. Ella tocó su vestido y él dijo, ¿quién me tocó? 2:46. ¿No creen ustedes que la Biblia dice que él es el mismo sumo sacerdote hoy que el que era entonces? Él puede ser tocado, compadeciéndose de nuestras flaquezas. Ustedes pueden tocarlo desde allí, esté o no esté en esta línea de oración. Si ustedes están enfermos, o si tienen un amado que está enfermo, si ustedes tienen algo en su corazón, vengan reverentemente delante de Dios y digan, Dios, yo no sé nada acerca de ese hombre parado allí. Él es un hombre calvito. Él no es nada. Pero yo creo que lo que él predicó es la verdad. Y yo creo que él dijo lo correcto, que tú eres el sumo sacerdote. Ahora yo quiero tocarte. Y si él me ha dicho la verdad, entonces tú usas sus labios para responderme y decirme, al igual que tú lo hiciste con la mujer allá, vean si él no es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Hagan eso. Si eso no es para hacerlo él mismo ayer y hoy y por los siglos, no es. Ahora cada uno permanezca en su lugar y ore reverentemente. ¿Qué digo? Tengo ahora 10 allá. 10, 11, 12, 13, 14, 15. Tarjeta de oración 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Eso debería de hacer una buena línea si nosotros, espero no detenerlos por mucho tiempo. Por ahora empecemos, entonces con 10. Todo está bien, dejemos. 2:47. Tararemos quietamente todos juntos mientras ellos tocan. Solo creer. Solo creer, solo creer. Todo es posible, solo creer. Solo creer, solo creer. Creer que su palabra que él prometió, ¿para qué? Todo es posible, solo creer. Amén, hermano, Dios le bendiga. Amén, hermana Rosalia, Dios le bendiga. La lectura continuamos. La restauración del árbol novia, servicio realizado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, del día 22 de abril del año 1962. Párrafos 248, dice, bajando de la montaña. Allí estaban los discípulos. Ellos estaban derrotados con un casco de epilepsia. El padre parado allí mirando a su hijo llorando. Los discípulos habían agotado todas sus maniobras, pero no funcionó. Jesús vino caminando. Algunos de ellos dijeron, allí está él. Alguien les apuntó a Jesús, separado del clérigo. A Jesús, allí es a donde yo quiero apuntar al pueblo. No a mí o a alguna iglesia, sino a Jesús. Decir, él es capaz. Así que el padre corrió, cayó a sus pies y dijo, Señor, ten misericordia de mi hijo. Él es atormentado de varias maneras por un demonio. Hay veces que él echa espuma por la boca. Él entra en espasmos, epilepsia. Él dijo, y yo lo he llevado a todas partes y aún tus discípulos no han podido hacer nada por él. Jesús dijo, yo puedo si tú crees. Porque todas las cosas son posibles para aquel que cree.
tan solo el mismo ayer, hoy y por los siglos, todo aquí, ahora permanezcan quietos en todas partes, solo creer, todo es posible. ¿Qué hora? Solo creer, solo creer, solo creer, todo es posible, solo creer. Párrafo 249. Oh, Señor, la palabra ha sido predicada aquí, ahora. Permite que la luz del atardecer brille, Señor. Hazla vivir en el nombre de Jesucristo, lo pido. Amén. Ahora, en el nombre del Señor Jesucristo, yo tomo todo espíritu aquí bajo mi control para su gloria. Estoy mirando a lo largo de esta línea de oración. No hay una persona en esa línea de oración que yo conozca. Cada uno de ellos son desconocidos para mí. Todos ustedes en esa línea de oración que son desconocidos para mí y que yo no sé nada acerca de ustedes, sus problemas o nada, levanten sus manos. Cada uno a lo largo de la línea de oración. ¿Cuántos en la audiencia son desconocidos para mí y yo no sé nada acerca de ustedes? Ustedes tienen la misma autoridad allí como estos tienen aquí, únicamente que yo estoy llamando una persona a la vez. Aquí, permítanme un minuto para poner esto por aquí. ¿Pueden ustedes escuchar ahora con esto? 250. Esta señora aquí está un hombre y una mujer encontrándose otra vez. Yo no la conozco, nunca la he visto. Ella es desconocida para mí, una perfecta extraña. Yo solamente estoy actuando en base de esa palabra. Esa palabra dice, las obras que yo hago, vosotros también haréis si creen en mí. Ven, aquella mañana cuando esa visión vino otra vez delante de miles de ellos y dijo, la presencia infalible de Jesucristo está contigo a donde quiera que tú vayas. Yo creo eso solemnemente, con todo mi corazón, si ninguno lo... Si nunca los vuelvo a ver otra vez, ¿ustedes creen que eso es la verdad? 251. Aquí está una mujer, yo nunca la he visto en mi vida. Ella solamente es una mujer que recibió una tarjeta de oración de la manera que el muchacho lo hace generalmente. Él viene aquí, toma las tarjetas de oración y los mezcla todas juntas delante de ustedes. Ustedes saben, les da a todos los que quieran una tarjeta de oración de donde sea. Nadie sabe en dónde va a empezar la línea o nada al respecto. Por lo tanto, el muchacho no pudiera decir, bueno, aquí yo, si tú me das tanto, yo te pondré al frente y estaré seguro que tú estés aquí, allí. Él mismo no sabe, ven, nadie sabe, ven. Nosotros empezamos en donde el Espíritu Santo dice que llame y nosotros llamamos desde allí. Y yo espero que se lo dé a alguien cuando estoy aquí. Especialmente a alguien que nunca, quizás nunca, a un desconocido, ven, que yo no conozca. 252. Ahora bien, si esta mujer parada aquí con un... hay algo mal, ella pudiera estar enferma, ella pudiera tener a alguien más enfermo, ella pudiera solamente estar parada allí, tal vez está simulando que está enferma, y tal vez ella solamente está parada allí tratando de exponer algo. Si es así, observen lo que pasa, ven. Posiblemente ustedes han visto eso ser intentado también. ¿Qué? ¿No? Sí, señor. Obsérvenlo, sacarla para afuera muerta. Ven, ven. Así que ahora ustedes sabrán, vean si es correcto o no. Ven. Ahora, ven. Ahora, no estamos jugando iglesia, amigos. Estamos en el tiempo del fin. El fruto que está en la copa del árbol está madurándose. Correcto. El Señor viene. Yo no la conozco, Dios la conoce. Él la conoció antes que hubiera un mundo. Él la conoció. Él sabía que ella estaría parada allí mismo. Él sabía que yo estaría parado aquí mismo, porque Él es infinito. ¿Es correcto esto? Ahora, si Él es infinito y lo sabía, entonces Él sabe por qué la mujer está parada allí. Entonces el mismo Dios que 253. Jesús, cuando Él estaba aquí en la tierra y el Dios en Él, que le habló a la mujer en el pozo y le dijo lo que estaba mal en ella. Todos sabemos que lo era, ¿verdad? Y ella dijo, Señor, tú has de ser un profeta. Esa fue su primera expresión. Ahora, nosotros sabemos que es tiempo de que el Mesías esté aquí, el cual es llamado el Cristo, y cuando Él venga, esa es la cosa que Él va a hacer. Ahora,
Si Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos, y prometió por esta palabra que acabo de predicar que en el tiempo del atardecer Él estaría aquí y haría las mismas cosas que estamos buscando, ¿no es así? No estamos buscando por esa resurrección de esa iglesia. 254. Ahora bien, si Él actúa para esta mujer, lo mismo que Él hizo tiempo atrás, eso confirma la palabra que está correcta. Ahora, la señora acaba de levantarme su mano señalando que somos desconocidos de uno al otro. Yo no la conozco, yo nunca la he visto. Ella es una desconocida parada allí. Así ustedes allá, muchos de ustedes, yo conozco a algunas de estas personas sentadas aquí y a muchos no. Yo conozco a la señora Colin aquí, estoy seguro de eso, hermana, la esposa del hermano Bing. Y veo al hermano y a la hermana Dawes aquí, hermana Witz, hermano y el hermano Dawes, hermano Ronnie y ellos. Yo conozco a algunos de ustedes de por aquí, pero no conozco a muchos de ustedes porque no estoy aquí mucho tiempo entre ustedes y tenemos desconocidos aquí. Y así que ustedes solamente oren para por 255. Si yo soy un desconocido para usted, yo profeso que las luces del atardecer han venido. Y la luz del atardecer sería la misma luz que la luz de la mañana. Revelaría los mismos frutos misteriosos de Dios, hablando espiritualmente. Eso es correcto. Yo únicamente le estoy hablando a usted como Él lo hizo con esa mujer en el pozo. Él dijo, dame de beber. Yo estoy diciendo la misma cosa. Ahora no soy yo, es Él. Pero si Él me revelara, ¿por qué usted está parada allí? ¿Eh? Si Él me revelara, ¿por qué usted está allí? Entonces usted sabrá que Él sabe todo acerca de su vida. Si Él le dijera a usted algo del pasado que ha sucedido, ¿eh? Usted sabe si es correcto o no. Entonces, si Él sabe lo que fue, puede decirle eso. Usted seguramente puede creerle entonces por lo que le acontecerá. Si Él ya sabe lo que usted ha hecho en el pasado, eso lo hizo. Seguramente eso revelaría al Mesías. En el principio de ello, el fin de ello, delante de ellos, todo eso lo confirma. ¿La congregación creería en él? Muy bien, yo creo que ustedes lo creerían si él lo hiciera o no lo hiciera. Ustedes todavía lo creerían, pero aquí es en donde él mueve la cosa. 256. Ahora bien, yo estoy mirando a la mujer y ella está siendo ungida. Ella está consciente, siendo una extraña para mí, pero permítanme mostrarles ahora. Muchos de ustedes han visto esa fotografía colgada allá afuera, y esta no es de esa luz. Esa es exactamente lo que está suspendido aquí entre yo y esta mujer en estos momentos. ¿Pueden ver algo como verde, verde amarillento, luz como esmeralda, como ustedes los llaman estando aquí? Eso es lo que la está haciendo. Ahora, permítanme mostrarle algo. ¿Usted siente un sentir muy dulce, humilde? Si eso es verdad, señora, levante su mano para que la gente pueda ver. Ella no puede evitarlo. Ahora, si se abre la visión sobre ella en mí, yo no sé. Pudiera haber sido. Eso tendría que ser Dios. Yo mismo no puedo hacerlo. Es Dios. Párrafo 257. Sí, la señora realmente está aquí. Por causa natural tiene pendiente una operación. Ella tiene algo que el doctor dijo por lo cual debería ser operada. Pero ella no va a ellos. Correcto. Y ella tiene, es un crecimiento. Y ese crecimiento está en el lado derecho cerca de la columna vertebral. Correcto. Si esto es correcto, levante su mano para que la gente vea. Ahora, ¿cree usted? Ahora, usted no lo ven. Pero si ustedes lo creen con todo su corazón. Muy bien, ahora ustedes dicen, tal vez usted adivinó eso, hermano Branham. Uno no puede adivinar eso de los millones de veces. Dejen que permanezca parada allí, se ha ido de usted en estos momentos. Entonces esperemos por un momento. Ella parece estar bien, es cristiana. Ahora veamos, ahora solamente, si él nos dijera que sería algo más. Sí, aquí viene otra vez de regreso. Sí, señor, ella está, sí, es un crecimiento que si los doctores lo sacaran le causaría problemas. Pero ella va a confiar en Cristo por eso. Y no solamente eso, ella no es de por aquí.
Y ella trajo a alguien con ella, es su esposo, y él está enfermo también, correcto. ¿Usted cree que Dios puede decirme mientras estoy mirando directamente al hombre aquí, viendo lo que está mal en él? Bueno, díganle que vaya y coma su comida, su problema de estómago acaba de dejarlo. Para por 258, por último. ¿Creen ustedes en Cristo? ¿De ustedes? Ustedes son de Tennessee, Nashville, correcto, señora Bangel. Y muy bien, usted puede irse a casa y ser sanada. ¿Creen ustedes en nuestro Señor Jesús? Si ese no es el mismo Señor Jesús que estaba en los días de ayer, la luz del atardecer está aquí. Hablen con la mujer, pregúntenle si esas cosas que él dijo eran correctas. Solo creer. Ahora bien, ¿están ustedes satisfechos? Ahora, ustedes saben que yo no podría hacer eso. Yo soy un hombre, yo soy su hermano, pero él es Dios. Ahora bien, veamos. ¿Es esta la siguiente persona? Ustedes están en la línea de oración. Muy bien. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Concluyendo este glorioso mensaje titulado La restauración del árbol novia, predicada en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, el día 22 de abril del año 1962. De hermana Reina, por favor, en los párrafos 259 al 270. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Mensaje: la restauración del árbol novia. Párrafo 259. Ahora, por supuesto, esa unción. Ustedes se dan cuenta que me debilita demasiado. Ahora bien, Jesús, cuando esa mujercita le tocó su vestido, él dijo: percibo que virtud salió de mí. ¿Es correcto eso? Eso significa fuerza. Él se debilitó. Y si eso pudo haber pasado a la palabra misma, ¿qué haría uno a quien solamente le vino la palabra? Si hizo eso al Hijo de Dios, ¿qué haría al venir a mí, un pecador salvo por su gracia? Simplemente me debilita mucho, ¿ven? Pero sin embargo estoy aquí para representarlo, ¿ven? Así que allí yo soy un mal representante. Yo me arrepiento de todos mis pecados. Que ella no mire lo que yo soy, pero mire quién es él, ¿ven? Que ella mire hacia él. 260. Ahora bien, yo soy un desconocido para usted, señora. Yo no conozco a esta mujer tampoco. Somos desconocidos uno al otro, ¿correcto? Ahora, si el Señor Jesús, yo sin conocerla y usted sin conocerme, si el Señor Jesús me revelara algo por lo cual está usted aquí, algo que usted ha hecho, algo que no debería haber hecho, o algo de esa manera, usted sabría que sería eso, que sería eso un milagro sobresaliente. Eso es algo que no puede ser explicado. Un milagro es algo que no puede ser explicado. Cualquiera sabe eso, ¿ven? Eso sería un milagro sobresaliente. Sería más milagro que si estuviera una señora sentada aquí en una silla de ruedas y tuviera artritis y toda inválida. Yo le dijera, levántate y anda, y ella saliera andando. Todos gritarían a eso. Pero ven ustedes, en realidad, el poder de su fe para creer pudiera hacer eso, levantarse y andar. Pero ir allá y sacar la vida de alguien, eso requiere más que un hombre. Eso se requiere que sea Dios en antes que uno pueda hablar, ¿ven? Uno sabe si está correcto o no. Ahora, algo está sucediendo en alguna parte. Ahora, esperando por esa, se ha ido a la audiencia a algún lugar, algún lugar. Se ha ido ahorita. Esperen un momento. Permítanme hablar con la mujer otra vez. Ahora, solamente sean muy reverentes y observen ahora. Y solo oren, sigan orando allá. Los quiero orando. Señor, que sea yo. Algunos de ustedes allá que no estarán en la línea de oración, solo oren. Otra vez yo le hablaré a usted, ¿qué? Porque aquí hay fe, ¿ve? Si se pudo hacer eso por la otra mujer, puede hacerse a usted, es su fe, ¿ve? Usted es la que lo hace, no soy yo, es su fe en Dios, ¿ve?
Jesús nunca dijo, oh, yo sabía que iba a encontrar a esa mujer allá. No, pero cuando vino la resurrección de Lázaro, ahora eso fue lo que Dios le mostró que hiciera. Ve, Dios dijo, ve, y él probó lo que él era. Se fue, y entonces cuando él regresó, él dijo, Lázaro duerme. Entonces él regresó y fue y levantó a Lázaro de la tumba. Llamó a su alma después que se había ido por 4 días. Él nunca dijo que se debilitó allí. Eso era Dios usando el don. Pero esto, cuando esa mujer lo tocó, era la mujer usando el don de Dios. Esa es la misma cosa aquí. Es usted haciéndolo. 262. Ahora noten, en el viaje de cacería en donde vi al oso y sabía sobre las diferentes cosas que han sido mostradas de antemano aquí y dichas cómo vienen a suceder palabra por palabra, ese es Dios. Eso no me molesta. Pero cuando la gente empieza a usar el don de Dios, ¿ven? Uno viene a ser el siervo público de Dios. Pues uno es como un botoncito en la línea, ¿ven? Y entonces usted lo toca a él a través de eso. Entonces él responde. Ahora sí, ahora la mujer está apareciendo en la visión. Ella está entrando y la visión se está desenvolviendo. Parece como que ustedes pudieran ver eso alrededor de ella. La mujer está enferma. Ella está muy enferma. Ella está sufriendo. Una cosa es que el estómago le molesta bastante. Levante su mano si eso es la verdad. Y usted tiene complicaciones y cosas. Eso es verdad. Usted también trae a alguien con usted, es su esposo, y él está enfermo. Si Dios me revela lo de su esposo, lo que está mal en él, ¿usted me creerá que soy su profeta? El hombre sufre de sus ojos, de sus oídos, y él está en una condición muy mala. Sí, señor. ¿Cree usted que Dios sabe quién es usted? ¿Creería usted que yo soy su profeta, su vidente? Si yo le digo quién es usted, ¿lo cree usted, señora Robertson? Y usted es de Huntsville, que está allá en Alabama. Regrese usted y su esposo sanados. ¿Están creyendo? Todas las cosas son posibles si ustedes creen. Tomen su posición y crean que Dios lo hace. Ahora, no lo duden, pero solamente crean con todo su corazón que Dios les concederá su sanidad y que ustedes pueden tener lo que ustedes pidan. Muy bien, señor, suba ahora. ¿Es él? ¿Era usted la siguiente persona aquí? Muy bien, señor, me supongo que somos desconocidos uno al otro. Señor, si Jesús vino a un hombre llamado Simón, le dijo acerca de su condición e hizo a Simón ir y creer con todo su corazón, ¿le haría a usted también hacer la misma cosa? ¿Le haría? Bueno, somos desconocidos. Ahora bien, para Dios no hay diferencia entre hombre y mujer. Él es el mismo Dios. ¿Y usted creerá usted que ese sentir que está alrededor de usted ahora, que Dios sería capaz de revelarle a usted a través de mí, su siervo, ese algo por el que usted está aquí, algo que está mal con usted o lo que eso sea, usted sabrá si es verdad o no? Muy bien, que él se lo conceda. El hombre está apareciendo en la visión o la visión entrando en el hombre. Él no está aquí por enfermedad. Él está aquí buscando el bautismo del Espíritu Santo. Eso es lo que él está buscando. Eso es correcto, señor. Eso es. Y usted no es de aquí. Usted es de aquí, de más adelante, un lugar llamado Seymour, Indiana. De allí es de donde usted es. A usted le llaman Head. Head, regrese y reciba el Espíritu Santo. 264. Venga, señora. ¿Cree usted que soy su profeta? ¿Usted cree que Jesucristo, el Hijo de Dios, quien vive? ¿Y cree usted que Él está permitiendo que suceda esto de esta manera? ¿Cuántos hemos tenido? Ven, no quiero debilitarme. Muy bien, no es. Y usted no está aquí por usted misma.
Usted está aquí por alguien más. Y ese alguien no está aquí. Si yo le digo cuál es el problema con ese alguien, ¿aceptará la sanidad de ellos e irse y creer? Es un cáncer. ¿Cree usted que ellos serán sanados? Entonces váyase en el nombre del Señor Jesús, que ellos sean sanados. ¿Creen todos ustedes? ¿Creen ustedes que la palabra es posible? ¿No es Él maravilloso? ¿Están creyendo? Muy bien. Ahora, ¿cuántas nos quedan? Por lo general, 2 o 3 es una confirmación. Alguien dijo 3 o quizás 4. 4. ¿Es este el quinto pasando aquí? Muy bien. Creamos con todo nuestro corazón que Jesucristo, el Hijo de Dios, es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Usted está aquí por ese bebé. Si Dios me revelara lo que está mal con su bebé, ¿creerá que Dios lo sanará? El pequeñito tiene un problema serio del corazón, ¿correcto? El bebé no es de aquí, es de afuera de la ciudad, es de afuera del estado. ¿Cree usted que Dios puede decirme de dónde es el bebé? ¿Creerá y creerá entonces que sanará? Llévelo de regreso a Franklin, Kentucky. Si usted cree, eso es todo lo que tiene que hacer. Permítale venir aquí solo por un minuto. Yo condeno esa cosa diabólica en el nombre de Jesucristo. Que la muerte se vaya y viva, y vida venga al bebé. Pondrán sus manos sobre los enfermos y sanarán. ¿Quiere creer? Y si usted lo acepta, ¿se sentirá mejor? ¿Cree que las enfermedades propias de una mujer la van a dejar? Muy bien, vaya a sentarse y diga, gracias, Señor. ¿Cómo está usted, Señor? Oh, ese diablo, asma. Espere un momento ahora. Algo malo pasó, algo malo no pasó. Esa luz. Ahora, hay algo aquí parecido que cogió a ese hombre en aquel mismo instante. Déjenme ver otra vez lo que eso era. Ahora, míreme. Es un hombre de color sentado aquí atrás mirándome. Él tiene a alguien enfermo, eso es correcto. Asma y sinusitis, eso es correcto. Usted lo tocó a él. Usted no es de aquí, señor. Usted viene del este, noreste, por este rumbo. Usted viene de Nueva York, correcto. Usted es el señor Hung. ¿Cree usted ahora? Muy bien. Ese es su amigo sentado allí a su lado orando. ¿Cree usted, señor, que soy profeta de Dios? Usted viene aquí con él. Su nombre es Coleman. Y usted está orando por su padre que tiene un crecimiento. Eso es, así dice el Señor. Váyase, cree ahora. Usted tiene un estómago nervioso. ¿El cual es su problema? ¿Es eso correcto? Váyase, coma. En el nombre del Señor Jesús. ¿Cree usted que Él lo sanó? Váyase. Diga, gracias, Señor Jesús. Crea con todo su corazón. Usted está sufriendo con un problema nervioso. Está todo molesto. Crea con todo su corazón. Él lo sanó. Regrese y sea sano. ¿Nerviosismo? Solamente crea con todo su corazón. ¿Cree que Dios lo hará sano? No dude ni un poquito. Dios lo hará. Nervios y problema del corazón. ¿Cree que Jesucristo lo hará sano? Váyase, sea sano en el nombre de Jesús. Molestia nerviosa, problema del estómago, causa una condición gástrica en su estómago. Toda su comida se agria. Váyase y no dude en su corazón y vendrá a suceder que usted no lo tendrá jamás. Su espalda le ha estado molestando. ¿Cree usted con todo su corazón? Entonces váyase usted. Jesucristo lo sana. 268. Un momento. Espérese un momento ahora. Algo ha sucedido. Esta mujer aquí es desconocida. Esa luz la circuló muy rápido y luego se fue para acá y volvió otra vez. Algo sucedió. Un momento. Él es un hombre de color. Yo estoy seguro que no fue el hermano de color allí porque viene. Un momento, aquí está, sentado atrás, Billy. Aquí está, es este hombre sentado aquí, hombre de color. Usted sufre de problema de espalda también, ¿correcto? Usted es un desconocido para mí, yo también para usted. Pero hay una cosa mejor que usted necesita que sanar del problema de espalda.
Eso es dar su corazón a Cristo y Él lo bendice. ¿Ahora lo aceptará a Él como su Salvador? Usted viene de Ohio, ¿correcto? De Ohio. Regrésese, sea sano. Jesucristo le perdona sus pecados y usted puede irse a casa y ser sanado. Muy bien, hermana, venga aquí. Complicaciones, nerviosismo y preocupada. ¿Cree con todo su corazón que Dios la sanará? Vaya a sentarse y diga, gracias, Señor Jesús, por todo lo que tú has hecho. 269. ¿Cree usted que el Dios Todopoderoso lo hará sano y sanará su espalda? ¿Lo hará sano y curar el problema de su riñón? Vaya en su camino regocijándose, diciendo, gracias, Señor Jesús. ¿Cree usted, hijo, que Él lo sana? Diga, gracias, Jesús. Váyase alabando a Dios. Ahora, ¿cree usted con todo su corazón, hermana? Entonces váyase y Jesucristo la sana. Un momento, no era ella. En ese momento no fue la señora ya. Un momento, yo veo agua salpicando o algo. Alguien está aquí que cruzó el mar desde alguna parte. Es una mujer y ella viene de Holanda. ¿En dónde está ella? Allí está. Muy bien, hermana. Usted viene de lejos por sanidad. ¿Cree usted que yo soy su profeta? Usted sufre de reumatismo, artritis, rigidez. Crea en el Señor Jesucristo y lleve el mensaje a su pueblo. Regrese a casa en el nombre de Jesús. 270. ¿Creen ustedes? Miren aquí, muy allá atrás. Es una mujer sentada allá atrás y ella está sufriendo de una condición de la vesícula. Oh, ella va a fallar en verlo. Dios, ayúdame. Ella viene de Indianápolis. Su apellido es Gilbert. Póngase de pie en donde usted está, señora. Allí está. Sea sana en el nombre de Jesucristo. ¿Todos ustedes creen con todo su corazón? ¿Se ha levantado Jesús de los muertos? Palabras inciertas. Oremos. Señor Jesús, permite que tu santo poder venga en este lugar, en estos momentos. Concede que cada uno sea sanado, Señor. Confirma tu palabra con señales enseguida. Satanás, tu diablo asqueroso, tú estás derrotado. Dios dijo que restauraría al Hijo de Dios y su doctrina. Él prometió restaurar a la iglesia en estos, a su punto original, cuando brilló la luz del atardecer. Y estamos viviendo en ahora. Y por la restauración tenemos un derecho. Tenemos nuestro procurador, nuestro abogado y nuestro sumo sacerdote. Y nosotros vamos a reforzar el reclamo. Tú los has tenido mucho tiempo. Tú ya no puedes hacerlo más. Estamos ordenados en el nombre de Jesucristo. Todo el poder de su resurrección y el Espíritu Santo. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Amén. Amén, hermana Reina. Dios le bendiga la lectura, mis amados hermanos y hermanas. De esta manera hemos concluido este glorioso mensaje titulado La Restauración del Árbol Novia, servicio realizado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos de América, el día 22 de abril del año 1962, que quede plasmado en cada uno de nuestros corazones. Amén, hermanos y hermanas, que el Señor Jesucristo los bendiga. De inmediato vamos a pasar a la lectura del siguiente mensaje titulado Poseyendo todas las cosas, predicada también en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, el día 6 de mayo del año 1962. Iniciamos este nuevo mensaje con mucha honra y respeto. Hermana Rosalia, por favor, en los párrafos 1 al 10. Amén, hermanos. Iniciando este nuevo mensaje, poseyendo todas las cosas. Párrafo 1.
Estoy muy agradecido por estar aquí. Aprecio las oraciones que hicieron a mi favor cuando oyeron acerca del pequeño accidente que tuve. Esto sucede simplemente para mostrar que Satanás no puede quitar tu vida hasta tanto Dios no te lo permita. Me imagino que muchos de ustedes piensan de cómo fue que esto sucedió. Yo siempre he sido guardado. Y como ustedes saben, mi pasatiempo o lo que yo hago para relajarme es ir a pescar o bien hacer disparos, ir a la cacería o algo así por el estilo. Estoy contento por esto. Si yo hubiera sido uno de esos que juega golf, hubiera estado por allí en donde están esas mujeres semidesnudas. Si yo hubiera sido un jugador de pelota, usted sabe lo que eso significaría. Pero estoy contento al estar afuera en el campo, pescando, cazando y haciendo otras cosas por el estilo. Párrafo 2. Yo siempre había deseado tener uno de esos rifles Waterby Magnum. Y pienso que alguien me lo hubiera obsequiado si tan solo hubiera mencionado algo sobre ello. Pero lo guardé dentro de mí porque es mucho el dinero que piden por uno de ellos. Luego no podía permitir que alguien pagara tan grande suma de dinero por un rifle, sabiendo yo que hay misioneros que andan sin zapatos en sus pies. El hermano Art Wilson le dio a Billy un rifle Winchester modelo 70. No hace mucho, un Robert 257. El señor Waterby puso un aviso diciendo que él podía tomar ese rifle y con un pequeño cambio convertirlo en un Waterby Magnum, haciéndolo completamente seguro. Así que el hermano Rodney Armstrong, quien viene aquí a la iglesia, tomó el rifle y lo envió para ser convertido en un Waterby Magnum. Sucedió simplemente que no fue convertido correctamente en tal rifle, y cuando lo disparé, la compañía Winchester dice que su rifle puede soportar hasta 6.900 libras de presión. Usted puede imaginarse lo que eso significa. 3. El hermano Wood había ido conmigo. Yo simplemente había levantado el rifle, el cual estaba como a una pulgada de mi ojo. En esta forma, la presión de 6.900 libras explotó llegando hasta una distancia de 50 yardas. E hizo que el cañón del rifle fuera disparado hasta esa distancia de 50 yardas. Pero rifle disparado hacia atrás, y el rifle simplemente se desintegró en mis manos de una llamarada de fuego que llegó como a la altura de este techo. Fue de lo único que llegué a darme cuenta por uno o dos segundos. Y cuando volví en sí, la sangre estaba saliendo de mí. Y pensé que había sido matado. Entonces, de esa manera, levanté mi mano hacia arriba por un momento. Luego procuré mirar, pero lo podía ver a través del ojo. Ni tampoco podía oír. Me parecía que estaba caminando como en el aire. Luego vi al hilo Wood, hermano, que iba para ver el blanco en donde la bala había dado. Mas yo procuré atraer su atención. Luego él regresó a mí y nos vinimos. Los fragmentos como un anillo se habían incrustado alrededor del ojo y mi rostro parecía como cuando le derraman a alguien hamburguesas. Esto es el lugar de mi cara en donde el rifle me había explotado. Un fragmento grande se alojó por encima del ojo e hizo un círculo alrededor del hueso de la cavidad nasal y del hueso del cráneo. El doctor Adair lo extrajo de allí. 4. Al siguiente día, Doc estaba en el hospital. Luego me llevaron a un especialista para que me examinara el ojo. El médico halló un anillo exactamente debajo de la vista, compuesto por 30 piezas o fragmentos que penetraron profundamente en el globo del ojo. Esos fragmentos no pudieron ser extraídos. Penetraron allí sin tocar la visión. Y de esa manera hicieron un anillo alrededor del ojo. Después el especialista escribió una carta al doctor Adair y le dijo: la única cosa que sé es que el buen señor debió haber estado sentado con él en el banco para proteger a sus siervos. O de otra manera ni cabeza le hubiera quedado sobre el cuerpo. Todo lo que hubiera hallado
hallado el hermano Wood hubiera sido únicamente lo del cuello para abajo a causa de la tremenda explosión que escapó hacia atrás. No puedo imaginarme cómo fue que eso sucedió. Ese perno tan grande y tan pesado de un rifle modelo 75 había sido disparado hacia atrás. Usted quizás sabe en dónde queda el club de conservación. El perno fue disparado desde allí hacia atrás, hasta el corral de los venados. Otra parte del rifle nunca la llegamos a encontrar. 5. Esto sucede simplemente para demostrarnos algo. Tengo un sermón que predicaré algún día, Dios mediante. Su título sería: una conversión está bien, pero será mejor que se mantenga bajo. Pues si no está predestinado para la carga requerida, explotará cada vez, ¿correcto? Así que no procure, mejor es que sea semejante al original. Una hermana habla desde la congregación. Ahora ve usted, desde luego, usted puede pensar por qué semejantes cosas son dichas de esa manera. Por supuesto, usted puede imaginarse, Fer, que mis oídos todavía zumban cuando el micrófono hace que el sonido rebote. Esa es la razón por la cual no estuve aquí esta mañana. Usted habla y puede oír cómo el sonido retumba por allá y también por acá. Pero me llevaron para verme con el especialista y él dijo, el tímpano ni siquiera está hinchado. En cuanto al ojo, me dijeron, tú tendrás la misma visión que has tenido durante todo el tiempo. Los fragmentos entraron por debajo de la visión y simplemente hicieron un anillo alrededor del globo del ojo, a donde se encajaron. Luego me dijeron, tú siempre tendrás esos fragmentos allí. Yo les dije, siempre he tenido fragmentos en mi cuerpo a causa de otro accidente, desde que tenía 2 años. Yo llamé al hermano Robertson, quien está sentado allá atrás, y estaba contándole lo sucedido. Él me dijo, no te preocupes, yo tengo como 2 o 3 libras de fragmentos en mi cuerpo. Usted sabe, él es un veterano de la guerra. Me dijo más, eso no te dañará. Yo tengo bastante de ello en mi cuerpo. 6. Yo recuerdo la visión que el Señor me dio no hace mucho tiempo. ¿Recuerdan ustedes cuando yo la conté aquí? La dulzura del Señor en aquella mañana me dijo, no tengas ningún temor de cuál sea el lugar a donde quieras o tengas que ir, porque la presencia del Señor Jesucristo, que nunca falla, será contigo a donde quiera que vayas. Así que Satanás no me puede matar hasta que Dios diga que será consumado. Él lo puede intentar, pero nunca tendrá éxito al hacerlo. Luego sucedió la cosa más extraña. Yo había decidido ir de todas maneras a mi reunión por cuanto podía ver por el ojo izquierdo perfectamente. Yo iría a mis reuniones de todas maneras, pero el hermano que iba al campamento de los indios tuvo que cancelar esa reunión, posponiéndola hasta el tiempo cuando yo regrese a la costa del oeste. Así que tomaremos aquel lugar para efectuar las reuniones. El hermano Arganbridge me localizó durante este tiempo para decirme que cuando dicha reunión haya terminado, entonces yo vaya a Torah, en Alaska. Esa es la razón por la cual estaba dependiendo tanto. 7. Muchos de ustedes recuerdan la visión que tuve, en la cual yo había disparado a un oso gris. Un oso gris de 9 pies. La iglesia aquí se acuerda de cuando yo hice mención de él y del caribú. Este fue otro. Recuerde que eso está aquí grabado en cinta. Yo vi ese gran oso pardo. Puede que sea uno de esos llamados Kodiak. La visión no podría cumplirse allá en el Canadá por cuanto esa especie no la hay allá, ¿ve usted? Pero en donde quiera que sea, allí estará, porque esto es así dice el Señor, así será. Ahora les doy las gracias porque han estado orando por mí. Yo sabía que muchos de ustedes estarían orando al saber que yo había sido herido. Mi hija Rebeca, sentada allá atrás, escribió una carta a la hija Daud, quien viene aquí a la iglesia, donde le relató lo sucedido. Ella llamó a Mida después de eso, hace unas noches atrás, y le dijo, no sé si esto sirvió de mucha ayuda o no, pero el pequeño grupo de nosotros aquí nos juntamos con el ministro metodista y el hermano Brown, su pariente. Todos ellos se juntaron y oraron toda la noche por mí.
Ella dijo, no sé si Dios nos oyó o no, pero nosotros sabemos que el hermano Branham ha orado por muchos y pensamos que nosotros también podíamos orar por él. Esa es la clase de gente a quien Dios oye, ¿ve usted? Sí, señor, a esa clase de gente así. 8. Satanás fue recientemente tras el hermano Crase, uno de nuestros hermanos que se congregan aquí, y lo cortó completamente yéndose por una alcantarilla. No veo cómo pudo quedar vivo mientras él estaba acostado allí en el hospital. Dijo que había un hermanito llamado Metcalf que había venido desde New Albany y le dijo, hermano Craig, yo no soy digno de venir y orar por usted, pero el Señor puso esto sobre mi corazón y no puedo hacer otra cosa. Así que vino, se arrodilló, elevó una corta oración y se fue. El Señor sanó al hermano. Gracias allí mismo, ¿lo ve? Este es el don de sanidad en el cuerpo de Cristo, ¿ve usted? Un miembro vino a favor del otro. No crea usted que porque es un simple laico, usted es un miembro del cuerpo, como también lo es otro cualquiera. Este dedo es mi dedo, tanto como lo es también este brazo. O este oído es tanto como lo es mi otro oído, ¿ve usted? Son simplemente miembros del cuerpo. Si un miembro sufre, todos los demás miembros sufren a una. Es una unidad, una bendita unidad. 9. Ahora, después de esto, he planeado otras reuniones. Y he dejado un poquito de tiempo para estar aquí en el tabernáculo una noche más, si Dios lo quiere así. Y si es la voluntad de Dios, quiero hablar sobre rastro del profeta. El próximo domingo en la mañana aquí en el tabernáculo. Mañana en la noche o el domingo en la noche estaré en el tabernáculo del Evangelio con uno de nuestros hermanos, el hermano Rudel. Quiero hablar sobre el tema dejando escapar la presión, si es la voluntad del Señor. Luego, el próximo martes tenemos que salir para Wisconsin para estar en la convención regional de los hombres de negocios del Evangelio completo. Allí estaré durante 3 noches. Billy, ¿cuál es el nombre de la ciudad? Green Lake, Wisconsin. ¿Cuándo? Durante los días jueves, viernes y sábado, 17, 18 y 19, en Green Lake, Wisconsin, en la convención regional. 10. Y luego el 20, día domingo, estaré en Chicago, en el auditorio de la Escuela Superior. Es el mismo auditorio en el cual estuvimos la última vez. ¿Recuerdan ustedes cómo se llama? Es el auditorio de la Escuela Superior Stephen Mather. Será el domingo en la tarde. Luego el lunes estaré en, se me ha olvidado el nombre del lugar, es el lugar en donde el Señor me mostró la convención de la Asociación Ministerial en Chicago, en la asociación cuando habrían de encontrarse conmigo para discutir los temas. Ustedes lo saben, yo les dije cómo el Señor me había mostrado aquel lugar. Será una reunión de despedida para el hermano José Bosse, quien debe llegar aquí mañana en avión para verse conmigo. Ahí le tendrán el lunes una fiesta de despedida. Luego vendremos directamente a casa y estaremos listos para salir para Outer Fines en Carolina del Sur o Carolina del Norte. Luego saldremos hacia Columbia en Carolina del Sur. Después saldremos hacia Pope Palace en la costa del oeste. Luego Reynolds a través de Grass City, yendo hacia arriba hasta Spokane, hasta llegar al Canadá. Después iremos a Alaska. Así que manténganse en oración por nosotros porque necesitamos mucho de sus oraciones. Amén, hermano. Dios le bendiga. Amén, hermana Rosalia. Dios le bendiga en la lectura. Mis amados hermanos y hermanas, por el tiempo vamos a concluir con este glorioso compañerismo. Si Dios permite, el día de mañana continuaremos con este nuevo mensaje titulado Poseyendo Todas las Cosas. Servicio realizado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, el día 6 de mayo del año 1962. Nos despedimos y una oración. Gracias, amantísimo Padre Celestial, por este privilegio, Señor, que tú nos das de día a día. Tú prometiste en Joel 2:25 que ibas a restituir los daños que comió la langosta, el saltón, el revoltón. Oh Padre amado, y tú dijiste que mi gran ejército que enviarás
contra vosotros. Oh Padre, y así lo hiciste, Señor. Ese cuatro ejércitos, cuatro mensajeros de vida. Martín Lutero, Juan Wesley, Pentecostés y Malaquías 4, como dice el Elías, viene con la misma palabra. Oh, glorioso Padre Celestial, ese es el motivo por la que nos encomendamos a ti, que nos sigas abriendo nuestra sabiduría y entendimiento para captar más de la escena de este tiempo, Señor, que estamos viviendo. Muchas gracias por ese privilegio. Si hay un día más, el día de mañana continuaremos, regresaremos más unánime, Señor, para poder continuar con este compañerismo y la lectura de este glorioso mensaje. Te lo pedimos que nos guardes en cada momento, Señor, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Que el Señor Jesucristo los siga bendiciendo. Amén, hermano. Dios le bendiga. Hermana Reina.
séptima trompeta.